Así es, vivimos un partido infartante donde lleva dos triunfos seguidos Palestino, la Sub-15, que ganó fin, finalmente por... What? La, la Sub-15. Sub Así es, 1 a 0 y la categoría adulta que ganó por 4 goles a 1 a Everton y ahora la Sub-17 que se enfrenta Palestino versus Everton de nuevo. central donde yo misma estudié y me crié así que felizmente de estar en las tierras que me gobiernan hoy sábado 24 de agosto transmitiremos para ustedes en vivo el encuentro entre palestino versus everton ya lo sabe donde verlo, así que avísele inmediatamente a toda su gente, a todos sus amigos que pueden ver lo mejor del fútbol femenino a través de nuestra plataforma Pasión de Incha. Con eso les recuerdo a ustedes también que desde este momento pueden conectar con nuestras redes sociales, darnos tus saludos, opiniones del partido y elegir a tu jugadora favorita con el hashtag FootFemGmpDH. Somos Pasión de Incha llevando a tu alcance cada fin de semana. Lo mejor de este fútbol femenino. Ya hizo su grito como siempre palestino. Everton viene ingresando a la cancha. Rápidamente quisiera saber con voz fuerte las formaciones para el equipo de Everton. Vamos con Everton con el 12, Fernanda Talavera. 3, Martina Córdoba. 13, Camila Lucero. 2, Begoña Jurado. 5, Milenka Pavés. 6, Bania Omaña. 8, Sofía Barrios. 11, Cristina Cabrera. 18, Agustina Moya. 14, Tamara Miranda. Y el 7, Valentina Delgado. Al eh, suplente, Valeria Echeverría. 4, Josefa Moya, la hija del gran Rodolfo Moya. 17, Constanza González. 9, Catalina Cohen, 10, Trinidad Bernales, 16 Valentina González. Recordad que Everton viene en el tercer lugar con 31 puntos, 9 ganados, 4 empates, 3 derrotas y de ganar por 4-2. A Deportes Temuco. Mientras que Palestino en el séptimo lugar con 21 puntos, 7 de los ganados, 9 derrotas, viene de caer por juego 3 ante la Católica. En Palestino con la 12, Villa Carrasco, 5, Pablo Orellana, 2, Daniela López, 3, Llanara Sobarso, su capitana, 11, Michal Salazar, 17, Valentina Dazme, 10, Yamín Barrientos, 7, Texia Mancilla, 9, Yanitza Contreras, 8, Danitza Martínez y el 6, Atli Urra, la dirigía por quién? Por Claudio y Banca Suplente. 25, Bárbara Soto, Arquera Suplente, 18, Gabriela Sepúlveda. 14, Carla Contreras. 4, Paz Espinosa. 19, Marcela Tolosa. Y con la 20, Génesis Fonseca. Ya lo supiste ya lo escuchaste. En los relatos tendremos a nuestro querido amigo Yerko Senkovit. En los comentarios, Alejandro Sagredo, nuestra cámara amiga, Coco Golcía Estadela. Y en la voz de este momento, Javi de la Peña. Un calor, una nubosidad que nosotros pensábamos que no iba a ser para tanto, pero créame, señor, que los 23 grados creo que se van a hacer llegar con todo en este mes de agosto. Recordando la campaña, plantando un árbol para mi planeta con ustedes, Yerko Senkovich. Yo oh, ya ponerse mucho bloqueador que ahora volvió a caer el sol cuando acá ya va a jugar rápidamente Palestino por medio de Mansilla. Mire, Mancilla abriendo para quería abrir para Salazar. El balón que nuevamente lo recupera Mancilla para las árabes otra para quien para Michelle Salazar tocando para Mancilla viene en el trajo de la recuperación Camila Lucero Lucero ya para jugar rápidamente con Begoña Jurado jugando rápidamente el equipo de las ruleteras Sofía Barrios otra con Camila Lucero el balón que lo posee la escuadra ruletera en plena zona defensiva para ya jugar con la 2 Begoya jurado para salir rápidamente con Milenca Pavés. Saliendo Milenca, balón filtrado. Aquí que buscar rápidamente a Moya. Viene Agustín a Moya. Viene Moya. Moya con, para tocar con Cabrera. El centro. Quería aparecer upside. Tamara Miranda en posición de adelanto. Decía la juez central. Dayeret Ramírez, la ex volante de Boston College de Maipú, secundadas por Renata Videla como asistente 1 y Jasna Moreno la número 2. Así es, cuando era muy buena la intención ahí de Everton capitalizar rápidamente en la banda izquierda en esa contra para pillar desprevenido totalmente a la defensa de Palestino, pero estuvo muy atenta ahí finalmente la segunda asistente para señalar el fuera de juego, cuando ya reanuda el juego el elenco árabe, pero pierden rápidamente la pelota, ojo a jugar con Moya, viene Moya Agustina, Abril. Para la Vale Delgado, la puntera por derecha, Agustina Moya, finalmente no alcanzó a llegar. Bien, protegió el balón. Llanara Sobarso. Hay saque de fondo favorable para el equipo de Palestino, Alejandro. Y eso es lo que tiene precisamente Yanara Sobarso. Es una defensa central que, a pesar de ser de la sub-17, tiene bastante oficio como cualquier jugadora experimentada. Se nota que cuando tiene que reventar, lo revienta. Cuando tiene que aguantar la posición, lo hace. Cuando tiene que salir jugando, lo hace con elegancia. Es una defensa central bastante completa. y Yo creo que muchos equipos la querrían en sus filas. Lucero, Lucero para jugar. Con la propia, la número 3, Martina Córdoba. Otra para jugar con su compañera. La número 2, Begoña Jurado. Balón que lo tiene, Krishna Cabrera. La 11 de las roleteras. Bien, para recuperar, Danitza Martínez. Salida rápida para el elenco de Mario Vera. A buscar rápidamente a la propia Agustina Moya. Balón que revienta y ganará a Sobarso mejor que Chulli Street Fighter Game. cuando de dejar salir el balón de Camila Lucero, va a haber lateral defensivo favorable para las Oricielo. Recuerda que estamos escuchando el primer tiempo entre Palestino versus Everton, categoría sub-17, por el Campeonato Nacional Femenino 2019. Somos pasión de hincha, poniendo de moda la era del género femenino. Dos minutos de este primer tiempo aquí desde el estadio Arturo Rojas de los Nogales de la Comuna de Estación Central entre Palestino y Everton, categoría sub-17, fecha 4, pelota que la tiene Michel Salazar, el centro merecida oh, Martínez, bien para sacar el Everton, aquí a buscar a Krishna Cabrera, la salida tiene que ser rápida y pulcre, ¿por qué no? Apreciando la presión alta de Janitza Contreras Faber, lateral ofensivo favorable para el elenco de Claudio Quintiliani, Valverde Alejandro así es, cuando ya de a poco Palestino está tomando mayor protagonismo está entendiendo que tienen que aparecer ahí los volantes y apoyarse bastante en las laterales nótese lo adelantada que está ahora Michel Salazar por la banda izquierda apoyando también ahí en ofensiva a Texia Mancilla por ese sector yerco pelota que la tiene la número 5 Pablo Orillana cuando va a haber lateral defensivo favorable para la escuadra de las árabes que buscan ansiosamente el 1-0 Pelota que la quiere tener Janitza Contreras. Balón que lo recupera Leverton. Everton. Bien, ahí en la presión alta el equipo de Quintiliani. Uno, dos, tres, cuatro. Quiere llegar al área de meta de la propia portera Fernanda Talavera. Aquí jugando ya rápidamente la número diez. Yomín todo ¡Oh, El rebate. El rebate que era de Martínez. ¡Ay, ay, ay! Que fue a la velocidad de la luz ese, ese balón. A ver, saque de fondo. Favorable para el cuadro de la ciudad Jardín, que es el Everton de Viña del Mar. Agradecemos y enviamos un abrazo caluroso repleto de amor a quienes sintonizan con nosotros. A Marcela Yolanda, que dice, vamos, palestino. A Anculis cool, vamos, mitinitas, a ganar. También a Edu Yaremi, que dice, vamos, Everton, desde el forestal. Y a mi querido amigo Fabián Vargas quien es un gran cantautor chileno y que usted también lo puede buscar a través de su plataforma de Spotify. Pelota que la quiere recuperar el equipo del Everton de Viña del Mar, quiere ir a buscar Tamara Miranda, va a ver. Juego desde la banda favorable para Palestino, entrando en cinco minutos ya de este primer tiempo. Todos a sintonizar el Facebook de Live de Pasen de hincha con el Gato. Foot en PDH para que nos comente cómo encuentra el partido de la transmisión, Alejandro. Así es, cuando de momento se ve a un palestino que, a diferencia de otros compromisos, domina bastante lo que es la tenencia de la pelota. Se entienden mejor sus jugadoras por medio de ahí, de la jugada preparada, del toque, ahí a ras de piso, no tratando de elevar tanto. A Everton le está costando un poco tratar de salir desde la línea defensiva, considerando lo bien que se había aproximado en una instancia por la banda izquierda. everton tiene que reagruparse ahí nuevamente en el último bloque para tratar de jugar el juego, pero palestino. Para allá jugar rápidamente con el pase filtrado. Bien ahí Camila Lucero en el cabezazo ofensivo para buscar. ¿Por qué no? Agustina Moy también a la bala vale delgado. Salida rápida de la Michi Salazar buscando a Texia Mancilla. Balón que lo recupera Martínez Córdoba. La número 3 del Everton de, de Mar Lex Santiago Wanders. Aquí juega Camila Lucero. Están Lucero bien ahí en la, en la barrida. Era la propia Jora Baizana. Lateral defensivo favorable para la Zori Cielo. Que es para una rica y calurosa tarde de otoño con manjar 100% casero y con seis deliciosos sabores. Visítanos en Metro El Llano por Salida Cordillera. El Salato, la revolución del sabor. Para jugar Martina Córdoba, el balón que luego quería recuperar, la número 8 Palestino, pero bien toca, Bani Maña, viene Maña, tocando ahora, ya rápidamente, para, Tamara Miranda, viene Miranda, Miranda, balón que lo recupera, la número 2, Daniel, la Dani López de Palestino, balón que le llega al Everton femenino, sub-17. A agradecer obviamente el cariño y toda la sintonía desde la quinta región también del país. Aquí ya para jugar la vale delgado, 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 a la velocidad de un de una locomotora. Y muy bien ahí en la cobertura. Michel Salazar va a ver. Lateral defensivo. Favorable para. El dueño de casa, que es palestino, femenino sub-17, Alejandro. Así es, cuando parecía que precisamente Delgado lograba llevarse a Salazar ahí por línea de fondo, la lateral izquierda de, de Palestino logró ahí contener la pelota y con eso impidió lo que podría haber sido una llegada peligrosa del elenco Oro y Cielo. Y miren, hasta dónde tiene que retroceder Yanitza Contreras para a apoyar en medio campo. Ahí se nota que Palestino yo lo veo más compenetrado que en otras ocasiones. Lo veo mucho más unido en cancha y siento que el colectivo está primando por sobre el intento de alguna individualidad, a diferencia de partidos anteriores, Yerko. Siete minutos del primer tiempo se mantiene la igualdad. Acá 0 a 0 entre las árabes y las ruleteras. Cuando va a haber lateral defensivo en favor del Everton de Viña del Mar, buscando el contraataque. El elenco de Mario Vera, bien ahí en la presión alta, era Valentina Adasme para ir a buscar el balón. Bien para reventar, Yanara Sobarso, para buscar la, la conexión con Ashley Urra. La número 6. balón que lo recupera la número 9. Yanitza Contreras. Pero va a haber lateral defensivo favorable para el conjunto local, que son las árabes. El fútbol ya no es una cosa de hombres. Vestimentas Toti Sport, comodidad e identidad para niñas futboleras. Uy, uy, cuando venía el centro de Danitza Martínez, va a ver, finalmente, saca de fondo favorable para el equipo de las forasteras que son el Everton, va a ir a reponer rápidamente Fernando Talavera, la guardameta titular del equipo eh, de Mario Vera Alejandro, ¿Cómo, ¿cómo ves a este Everton y también a Palestino? Sí, de momento veo a Palestino mejor porque te lo decía, se está adueñando de lo que es la tenencia de la pelota y sabe manejar los hilos cuando tiene el balón, a diferencia de en otras oportunidades, como lo vimos ante Universidad Católica la semana pasada, por ejemplo. Mientras que a Everton le está costando demasiado armar juego. Ahí, por ejemplo, estaba reclamando, creo que era Martina Córdoba. Quién se mostraba para el pase, no tenía con quién tocarla y eso que estaba ahí en su última línea defensiva. Ahí se nota que eh, no está al 100% enchufado, te diría yo. Everton en esta jornada he notado bastante buen rendimiento de yamín Barrientos en la jornada de hoy junto a Michel Salazar por la banda izquierda ayerco. Sí, sorprendente que esa polifuncional de, f, polifuncionalidad de Michel Salazar tanto como delantero y como lateral izquierda, algo que obviamente no es algo anormal en el fútbol femenino, pero qué bueno que las jugadoras manejen. A ah, varios puestos en sí, Saredo. Así es cuando ahora cobraron infracción de Barrientos precisamente sobre Córdoba. Dos jugadores que ya habíamos mencionado. Tiro libre a favor de Everton en mitad de Canchi. Vamos a ver si es que puede buscar algún pase, algún tiro en profundidad. En este caso ya lo cobraron en corto. Umaña, Umaña ya para jugar con Barrios. Viene más bien Begoña jurado, que es el la lateral por izquierda de Everton de Mielmar. Está jurado bien para recuperar a Palestino. ¿Por medio de quién? De Danitza Martínez. Este es Martínez encarando. Bien, ahí eh, en zona defensiva el cuadro de las Evertonianas y Fernando Talavera quien se queda con la bola. Tenemos ya 10 minutos. De primer tiempo aquí en la Comunicación Central en el Estadio López. Los... Arturo Rojas de los Nogales. Recuerda que el lunes estaremos compartiendo lo mejor del fútbol femenino en nuestro programa Pasión Fútbol. Por el canal Facebook de Pasión de Inta. No lo olvides, de 20 a 22 horas, lo mejor de Pasión Fútbol. Lo mejor de este Pasión del Fútbol Femenino. Y jugando Michelle Salazar, cargando Salazar, la marca de Camila Lucero. Finalmente se le fue el balón. Va a haber saque de meta favorable para el equipo de las ruleteras. Que siento yo, Alejandro, tienen más posición del balón y también han inquietado más a la saga defensiva de Palestino. Sí, ha estado algo dividido. Ahora de a poco Everton ha estado mejorando en lo que es la tenencia de la pelota. Cuando le reiteramos, le habíamos mencionado hace, en, la, en la transmisión de la adulta a Carol Negrón, que le informamos que en la categoría adulta lo ganó. Palestino por cuatro tantos contra uno a las Viñamarinas. Y ahora el partido de la sub-17 sigue 0 a 0. Así que saludo para Carlos Negrón, una ex histórica de Everton, ahora en Puerto Montt, -Yerco. Así es, eh, obviamente que se fue a vivir nuevamente a su ciudad, que es Puerto Montt. Así que saludar también a la ex volante de Cobresal y de Deportes Puerto Mont. Cuando aquí ya quiere jugar Martina Córdoba, va a haber lateral defensivo favorable para. Palestino, más bien decreta la jueza central Dayaret Ramírez. Se la van a entregar a Mises Salazar, que está pidiendo que se desmarquen aquí las jugadoras de Palestino a buscar Mansilla. Esta es Texia, el centro de Mansilla. Las manos segura, ahora sí, de Fernando Talavera, en doble instancia, casi era el primero de las paisanas, Alejandro. Sí, ahí no sé si le habrá molestado un poco la luz del sol, pero ahí se confundía ahí, Talavera cuando trató de aguantar la pelota, y para fortuna de ella, si bien es cierto, se aproximaba ahí por el sector eh, eh, derecho, texia, man, estaba también Texia Mancilla, en este caso, para fortuna de ella, había una jugadora de Everton bloqueando y por eso se pudo hacer con la pelota la guardameta de Everton que ahora va al ataque. Y arranca como una auto Fórmula 1, Valentina Delgado. Ahí la férrea marca de Yanara Sobarso. Ahí como una muralla completamente. Hay saque de meta favorable para el conjunto de Claudio Quintiliani que sigue volando 0-0 en 12 minutos ya de este primer tiempo. No olvides contarles a tus amigos que pueden escuchar en vivo lo mejor del fútbol femenino por la plataforma Facebook de Pasión de Inta. Y que también, así como Carol Negrón, pueden verlo a través de nuestra plataforma YouTube de Pasión de Inta. Somos Pasión de Inta acompañando el Campeonato Nacional Femenino 2019. A jugar rápidamente el equipo de Quintiliani desde la zona ofensiva. Bien, para recuperar Sofía Barrios. Otra para Camila Lucero. Se quería juntar ya con Krishna Cabrera. Y ahora el contraataque, que es en propiedad de la Dani López. Palomazo filtrado. A correr Texia Mancilla y segurísima. Fernando Talavera, quien ama y, es ama y dueña del balón. Aquí en el estadio, los nogales de la comuna estación central. Y nótese que Palestino normalmente trata de salir jugando a raíz del toque corto de balón ahí. Y cuando pueden reventar es más que nada para buscar un pase filtrado ahí en profundidad. En este caso para las delanteras, ya sea para Mancilla, para Ashley Burra o para Danitza Martínez. Cuando ojo, va Everton por la izquierda. Ya jugar rápidamente. Era, rap, era la jugadora Tamara Miranda. Va a ver, lateral ofensivo favorable para el conjunto de las. Ruleteras que se buscan ansiosamente, el 1-0, cuando ya tenemos 13 del primer tiempo aquí en el Estadio Los Nogales, cuando se empiezan a mover, a mover rápidamente Agustina Moya, también la propia Begoña, jurado, aquí se muestra, jurado, bien para sacar, era la Dani López, Martina Córdoba, el fútbol que lo controla, Lucero para Libertón, otra ya con Valentina Lucero, ¿quién? Se le fue el balón, va a ver, lateral defensivo en favor de Palestino. Así es, cuando ahora hay una infracción en definitiva de Ashley Barra sobre Lucero en este caso, sobre la número 13 de Everton, cuando fue a buscar la pelota le puso el cuerpo y por ende le trabó los pies, se está poniendo bastante dividido el compromiso en sí, ya Everton de a poco está entrando más en terreno de palestino, a diferencia de los primeros pasajes de este compromiso, Yerko, de a poco se está emparejando este duelo. Un duelo friccionado de parte de las árabes y también de las or y cielo que es como debe ser, bien disputado este, este lance acá en la comuna de Estación Central, cuando ya va a lanzar Martina Córdoba, otra para jugar ya rápidamente con Bania Maña, la pide Córdoba, la presión alta es de Palestino también, de parte de la número 6 de Ashley Gurra, balón de Urra aquí quien tiene para ya tocar con Yanitza Contreras, balón filtrado bien para sacar. Era la propia número 3 de Everton, que era Martina Córdoba. Balón que lo recuperan las ruleteras por la izquierda, pero muy bien en la presión alta ahí para recuperar para la Orillana. Otra para Martínez, Danitza. Viene Martínez encarando, otra para Orillana. Posición de adelanto, dice la jueza asistente número 1, Renata Videla. El que no conoce a Andrópolis a cualquier barbería se entrega. A reservas en www.andrópolis.agendapro.cl. Barbería Andrópolis, Santa Patrona de los Barbones. ¿Cuándo va a haber lanzamiento libre favorable para el equipo de las Evertonianas? Esta es Martina Córdoba. Otra para jugar con Krishna Cabrera. Alex Santiago Wanders también. Jugando Cabrera. Viene Cabrera. Pasando. Encarando. Quiere encender los motores como un auto de Fórmula 1. Pasa filtrado a buscar a Moya y la portera. La portera, Kiss. Pia Carrasco, ¿quién se queda con el balón, Alejandro? Y te digo que si no la pivoteaba la número 18 de Everton, llegaba por la espalda, en este caso la número 14, y podría haber sido, ¿por qué no?, el, el primero de Everton. Ese pivoteo ahí, ese anticipo, en definitiva, le quitó velocidad a la pelota y por ende permitió que la guardameta Pia Carrasco llegara de forma anticipada. Y todos a comentar, a usar el gato FUTFEM en PDH para que nos comente Cómo está la transmisión, cómo está el partido Su jurada destacada también Qué opina de que tengamos a la cruz En el programa Pasión FUTFEM este lunes también Todo, eh, todo eso de 20-22 horas Ahí con los resultados y también la tala de posiciones Cuando aquí arranca rápidamente El equipo de Palestino 1, 2, 3, 4, quieren tocar hacia la izquierda Con mansilla eso tres? está pidiendo Quintiliani para Texia, peguele Texia Viene mansilla el remate y Ahí finalmente Saque desde el fondo favorable para el cuadro de la Ciudad Jardín, que es el Everton de Viña del Mar. Era una muy buena contra ahí de 3 contra T, pero finalmente el balón le quedó muy incómodo a Mancilla para rematar y perfilarse. Y además estuvo muy bien la última línea de Everton para aguantar ahí la embatida de contragolpe del elenco árabe. Sigue bastante parejo este compromiso cuando se ejecuta ya el saque de portería por medio de Martina Córdoba. Viene jugando Córdoba para, ¿por qué no?, asociarse con Krishna Cabrera. Tiene que ir a presionar de manera alta a Palestina, si es que quiere ir ganando momentáneamente, pero aquí ya arranca rápidamente el equipo de Mario Vera. Aquí viene Miranda, viene Tamara Miranda por, con la número 14, se frena para lanzar. Salió. Ay, 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 posición de adelante, y no, Ahora salió la pelota ayer, había salido Se salió más pelota. bien, decretaba Yana Moreno, va a haber lanzamiento, saque de fondo más bien para el cuadro de Lazara de Javi. ¿Vienes del trabajo y no tienes efectivo? Pues no te preocupes, porque en El Salato puedes pagar con tarjeta de crédito, Banco Estado, Visa y Mastercard. El Salato, lo rico de comer empanadas. Cuando había falta de Valentina Dazme de Creta, Dayaret Ramírez va a haber lanzamiento libre en favor del equipo de Mario Vera. Que está, yo diría, más cerca del 1-0 que palestino que de ir al 1-0. Sí, perdió bastante la pelota palestino y ahora está todo el elenco árabe en campo propio. Y eso es mérito también precisamente de la efectividad que está teniendo el elenco viñamarino al momento de, de tener la pelota. Y ahora, ojo, porque con este tiro libre pueden hacer bastante daño si buscan a alguien ahí con el cabezazo en el área. Y estaba para darle el balón, finalmente. Begoña, jurado. Son 30 metros de la portería de Pía Carrasco, Alejandro. Sí, pero es más para el, para el centro, no tanto para el remate al arco. Y va jurado. Tres mujeres en Barrera en Palestino. Ya dio la orden Salazar. Jurado. Ahí finalmente. Saque de meta favorable para el cuadro de las Tinas que tienen que se tienen que encender, que tienen que asociarse más para poder llegar a la portería de Fernando Talavera. Y te decía yo precisamente que era más para centro que para el arco, era muy buena la intención ahí de Jurado, pero finalmente trató de colocar demasiado el remate y se cerró mucho, por lo tanto se fue demasiado lejos de la portería de Pía Carrasco -Yerco. Lateral defensivo favorable para Palestino. La baja con el pecho, Yanitza Contreras. Bien para asociarse el equipo de Ayrton, pero de mejor manera está para recuperar el balón el equipo de Palestino. Esta era Sobarzo quien revienta la pelota. Martina Córdoba que le pegaba ah, en el, la espalda a ah, Camila Lucero. Bien para sacarla, Dani López, y provocar un lateral defensivo favorable para las huestes Evertonianas. Huyemos limpio y aprendamos a ser revolucionarias en la vida y en la cancha. Vestimentas Toti Sport, comodidad e identidad para niñas futboleras. Pelota que quiere ir a llegar, Krishna Cabrera va a haber lanzamiento libre, favorable para el equipo del Everton de Milla. El mar decretaba Tayareta Ramírez, el ex volante del Boston College de Maipú. Así es cuando finalmente será tiro libre a favor de Everton. Vamos a ver eh, que Palestino no, no tiene que caer en esto porque ya le ha pasado más de una ocasión que empiezan a cometer un poco de falta innecesaria. Se ganan una tarjeta amarilla también sin necesidad de. Atención con lo que hace Everton ahora. Cabrera, Valentín Delgado, Offside. Posición de adelanto. Y dice ahora Jasna Moreno correctamente. Ah, va a haber tiro libre de manera indirecta en favor del cuadro de las árabes. Y se está notando un poco de... De imprecisión y de inseguridad, al momento de dar el último pase, porque ya le pasó a Palestino en una jugada anterior por la banda derecha y ahora a Everton también por ese sector. Falta el momento de seguridad y el momento clave para querer dar ese último pase y por de dejar a tu compañera habilitada. Le ha pasado ya a ambas escuadras. Salazar, el pase filtrado, a correr a la velocidad de la luz. Quiere llegar Danitza Martínez. Bien para recuperar Milenka Pávez. Viene Pávez para allá jugar con Tamara Miranda. El balón que lo saca nomás para la Oriana, buscar la sucesión, la conexión con Ashley Urra. Muy bien ahí para tener la esférica Martina Córdoba. Otra para jugar con quién? Con Bani Maña. El balón que le va a pertenecer a Palestino con lateral ofensivo. Cuando ya quiere jugar rápidamente la escuadra árabe. Tenemos 20 días del primer tiempo. Se mantiene la paridad. A buscar a Danitza Martínez. Le va a quedar a Urra. El rebate. Que venía. Que venía más bien ahora de la propia Valentina Dazme. Ahí saque de fondo. Favorable para Everton, Alejandro. Así es cuando era en definitiva Barrientos quien le pegó de, tras la pifia ahí de Ashley Urra porque era una buena opción para esa volea. Le pifió Ashley y ahí estaba Yasmin atenta para rematar, pero finalmente se fue demasiado desviado cuando trataba de avanzar ahí ahora Danitza Martínez. Y ojo, nos estaban preguntando a cuánto van aquí Agustín Aguilar. Sigue el marcador empatado sin goles cuando ya llevamos aproximadamente 22 minutos de este primer tiempo, Yerko. Jugando la portera Pías Carrasco, quien tiene el balón, pidiéndole que vayan todas arriba, a todas a buscar la reconversión ofensiva. Se las pide a las mediocampistas y también a las delanteras para tener ma mayor llegada a portería, porque Leorton está se está protegiendo muy bien en base a la presión alta cuando va a haber lateral defensivo favorable para las árabes. Así como Alejandra Vascuñán, quien le envía muchos cariños a su hija Yanara Sobarso por no poder ir debido al trabajo, les recordamos que ustedes también pueden conectar con nuestras redes sociales, darnos sus saludos, opiniones del partido y elegir a su jugadora favorita con el hashtag FootFem en PDH. Somos Pasión de hincha, llevando a su alcance cada fin de semana lo mejor del fútbol femenino. Martina Córdoba, la asociación que la tiene que hacer, ¿por qué no con Lucero? Prefiere encarar ante la presión de... Texia Mancilla se equivocaba en la entrega. Muy bien. En el, 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 el adelantamiento, Michelle Salazar. Otra para Martínez. Y la portera hasta la vera. Espectacular. Ahí para poner el candado y asegurar el tesoro en el cofre, que es el empate momentáneamente por 0-0. a -0. Y eso es lo que tiene que hacer Palestino si quiere inquietar a un Everton que ya de a poco. Eh, Nuevamente pierde lo que es el dominio absoluto de este compromiso por medio de la tenencia de la pelota. Era muy bueno el pase filtrado ahí para Danitza Martínez, que lo hizo todo bien, excepto el remate. Era buena la intención de buscar ahí pegado al palo cuando, ojo, remataba así ¡Ah, Urre, el remate completamente desviado desde unos 25 metros, pero hay que aprobar, decía Claudio Quintiliani. Y eso es lo que ya está haciendo la escuadra árabe y de gran manera en sí. Alejandro Zaredo. Así es, porque se están atreviendo a rematar y con eso están transmitiéndole algo de inseguridad a la línea defensiva del elenco Viñamarino, que de a poco le está costando entregar bien la pelota, como se vio aquí recién. Era una muy buena opción para buscar ahí por la banda derecha en profundidad a la puntera, pero finalmente saque el lateral a favor de Palestino. Estas llegadas son las que le transmiten la inseguridad a la línea defensiva de las visitantes. Y ahora va a haber lateral defensivo favorable para las dueñas de casa, que son. Palestino, femenino, sub-17, cargando Texia Mancilla, muy bien el trajo, ahí defensivo, Martina Córdoba, michelle Salazar, quien posee la férica para crear el juego, la asociación, porque no, con su compañera, que era Mancilla, otra con Janitza Contreras, va a subir la jugadora, que era Paula Orillana, el balón, que lo quiere armar de contraataque el equipo de las evertonianas para buscar, a Agustina Moya, pero finalmente que llega a los pies de la Dani López. Todo en cuanto en 24 del primer tiempo, Javi. Una buena historia, toma tiempo en ser contada. Por eso visítanos en Martirreno 3561-Peñalolé en Santiago. Barbería Andrópolis, Santa Patrona de los Barbones. Cuando va a haber eh, un pequeño momento de de hidratación claro, en... nos quedaron dos jugadoras ahí resentidas tanto de una de Everton como una de Palestino en Palestino es la Dani López por el choque que se dio ahí en esa jugada dividida Yerko. y ahí precisamente en la línea defensiva de Everton ya hay una jugadora que están eh, haciendo trabajo de, de activación por un posible calambre una posible molestia física me parece que es Martina Córdoba la que está ahí con, con complicaciones y la, la está asistiendo Camila Losero Jerko Completamente cuando tenemos en sí 24 del primer tiempo, eh, jugadoras que te han parecido interesantes, Alejandro, a esta altura del, del lance. Camila Lucero en Everton ha hecho muy buen trabajo en la línea defensiva. Lo mismo Yanara Sobarso en Palestino y destacar también lo que está jugando Michelle Salazar. No solamente como lateral, ejerce también de puntera, maneja bastante los hilos por la banda izquierda del elenco árabe. Así que de momento esas serían mis tres jugadoras destacadas. Camila Lucero, Yanara Sobarso y Michelle Salazar. Cabrera, Cabrera, para ya tocar muy bien en el trabajo defensivo el equipo de las Árabes. Salida rápida en contraataque, a la velocidad de una locomotora. Viene Texia Mancilla. Muy bien ahí para despejar el balón Camila Lucero y conectarse con Agustina Moya, la hija del gran Rodolfo Moya. Ahí va a llegar. Llenar a su verso para despejar y para aguantar el balón de ante la embestida. La presión alta que ejercía Agustina Moya para tocar con Michelle Salazar. Bien, Salazar en el pase filtrado. ¿Irá a llegar Mansillo ¿Va a llegar primero Martina Córdoba? ¿Va a llegar primero la defensora central de la escuadra ruletera? Va a haber lateral defensivo en favor del equipo de las Oricielo. Y era muy peligroso lo que quiso hacer ahí Martina Córdoba porque. Eh, quiso tratar de aguantar la pelota para que llegara a línea de fondo y saliera por saque de portería y trató de hacerse la rebotar a Yatex Me quedaron dudas, de hecho, si es que la pelota le rebotó o no a las jugadoras de Palestino. Lo cierto es que ya se jugó el lateral por parte de Everton y recuperó la pelota del elenco árabe por medio de la Vale Alasme. Jugando ese Jasmine es Marrientos, la número 10 de Palestino, para ya jugar con Palo Orillana. Arremete con todo Palo Bien, ahí en el trabajo defensivo, la escuela de Mario Vera. Otra ya para jugar en el fondo con Begoña, jurado. Jurado con Bani Omaña. O para ya jugar rápidamente con Milenka Pavés. Otra para jurado. Tiene campo Baranzá, prefiere tocar en la zona defensiva con Martina Córdoba. Otra con Camila Lucero, la lateral por derecha del Everton femenino, sub-17. Bien, ahí quería recuperar el balón. Michelle Lazar, Krishna Cabrera, balón filtrado, a correr, se la fue el balón finalmente Valentina Delgado. Va a haber lateral defensivo en favor de la Haz un alto en tu camino y prueba las maravillosas empanadas gourmet que Il Salato tiene para ti. Visítanos en salida oriente del Metro El Llano, comuna de San Miguel. Il Salato, la revolución del sabor. 27 del primer tiempo, se mantiene la paridad 0 por 0 aquí en el estadio Los Nogales de la Comunicación Central. Vibrante partido hasta ahora entre Palestino y el Everton, Alejandro. Así es, partido bastante intenso. Yo te digo, eso sí, Yerko, me da toda la sensación que Martina Córdoba no va a jugar en el segundo tiempo y si juega, no va a terminar el partido. La veo con bastantes complicaciones físicas a la número 3 de Everton. A jugar Cabrera encarando. Otra para Valentina Delgado. La marca de Yanara Sobarso. Reventó muy bien la Dani López. Va a haber lateral ofensivo favorable para el equipo de la ciudad jardín. Se prepara para ir a buscar el balón. Camila Lucero. Y nótese que ahora Everton está tratando de profundizar precisamente ahí por la banda derecha, por el sector de Delgado, para tratar de llegar a línea de fondo y generar chance. Ojo con este centro. Cabrera, el centro. Banio Maña. Bien, para sacar la vale de Asma y para buscar la conexión, ¿por qué no con Danitza Martínez? Ahí a guapear, a pelear la delantera de las árabes. Gana nomás la defensora de Palestino. Balón filtrado a buscar a Tamara Miranda y sale la estupenda Pia Carrasco para quedarse con el balón 28 días del primer tiempo. ¿Quién dijo que el fútbol es solo para hombres? Pues ya no. Vestimentas Toti Sport, comodidad e identidad para niñas futboleras. Dexia Mancilla, Micha Salazar encendiendo los motores como un auto de Fórmula 1. El centro, ¿quién aparece en el centro, está Urra. Pégale nuevamente Urra, Urra. Muy bien la defensa de Everton. Excelente barriga de Martina Córdoba y la sacan nomás desde el fondo para buscar a Agustina Moya. Ay, 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 posición de adelanto, de, decía ya la segunda jueza existente, Jana Moreno, de parte de Tamara Miranda. Era una muy buena intención, pero te reitero lo que te dije hace un rato, Yerko. Si bien es cierto, fue muy buena ahí la barrida y la acción en defensa por parte de Martina Córdoba. Te digo, la número 3 de Everton no va a terminar el compromiso. Está demasiado complicada. Hace rato que estaba acusando un, unas molestias físicas y ahora cada vez se agudiza más la situación. Vamos a ver qué hace Llanara Sobarzo en este tiro libre. Atención. Viene el centro de Sobarso. Cabezazo defensivo de L Everton de mar. Otra para Michel Salazar. Arranca con todo a la salió, velocidad salió. de un que Venía Salazar, pero va a haber tiro libre, favorable el para el Yerco. cuaro de la Ciudad Jardín. Que sale Bertón de Miñá el Sí, finalmente en el lateral, porque cuando trató de controlar Michel Salazar, no pudo al 100% y la pelota abandonó la cancha. Ya va a reponer Lucero en la línea de banda. Bien para sacar con golpe de cabeza. Michel Salazar, Llanarazo Sobarso Falta. Y falta de Agustina Moya, de la hija de Rodolfo Moya. Va a haber tiro libre, favorable para. El equipo dueño de casa que es palestino. Sí, y, y no te sé lo que la aguantó ahí su Sobarso hasta el último minuto para decir si la tocaba, si reventaba o si enganchaba. Finalmente le enganchó ahí a Moya, que hablando de enganche le enganchó las piernas ahí a la capitana del elenco árabe. Ya va a reponerla Dani López en tiro libre. En el centro de López. La bajaba Krishna Cabrera. Arremetiendo Cabrera tocando ya rápidamente para Valentina Delgado tres cuartos de cancha viene Delgado entrando a la velocidad de un trembala el centro apareciendo Moya viene Moya gol un gol un ¡Gol! gol gol sí del Everton el Ever Forever, minuto 30 del primer tiempo, ahí apareció como un haz de luz ir Agustín Moya para darle con empeine derecho a los 30 del primer tiempo, gana por un a cero, y tú le vives por dónde, por el face of light, por el Chile, el club de Terracio, al sagredo, y muy buena jugada ahí, tanto por parte de Delgado como por parte de Krishna Cabrera para armar la jugada en ese centro, buscando a Moya que batió ahí nada que hacer, pía Carrasco ¿Quién la marcaba? A Agustina Moya. y nadie estaba sola. La número 18 de Everton. Golazo, no solamente por la definición, porque la puso ahí donde nadie llega, sino que por la jugada previa ayer. Merecido ahí ese golazo de Everton. Completamente. Siento que lo gana con justicia el equipo de Mario Vera. El centro de Jamín Barrientos. La contra que quiere armar nuevamente el Everton. Ahora bien parada en tres cuartos de cancha Martínez. Valentina Lasme. Bien para sacar con golpe de cabeza Camila Lucero. Otra con Marrientos, muy bien para sacar esta vez la lateral por derecha, Lucero para el cuadro de Mario Vera Javi. Ya lo escuchaste, tenemos el primer gol del encuentro, los motores se prendieron para las chicas de Everton. Este partido quiere un solo ganador. Palestino 0, Everton 1. Somos pasión de hincha acompañando el Campeonato Nacional Femenino 2019. Yasmín Marrientos, otra con Sobarso. Pase, el pase filtrado, quería buscar la conexión con Martínez. H. Urra, viene Urra para tocar con Mancilla. Bien para recuperar Martina Córdoba y salir encarando. Pero bien parada está en tres cuartos de cancha Valentina Dazme. Otra para Mancilla, viene en el bloqueo Camila Lucero. Saca nomás el balón Martina Córdoba para buscar a Agustina Moya. Y cuidado que en la contra viene Emilien Capavesa. Ahora por la izquierda, viene Pavese. Tiene campo para lanzar y dar el paso filtrado hacia Tamara Miranda. Cargando Miranda, 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 Miranda. Ahí la portera, pide Carrasco para quedarse con la bola. 32 del primer tiempo, Alejandro. Sí, ya de a poco está causando ahora estragos Everton por ambas bandas, no solo por la derecha. Ahora se vio la aproximación ahí de Tamara Miranda por la banda izquierda. Cuando parecía que le ganaba en velocidad a Sobarso. aguantó muy bien ahí la marca la capitana de Palestino cuando joraba Ashley Urra. Viene Urra, 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 Urra. ¿Por qué no el empate? ¡Ay, ay, ay! Le pegó con la muela. Le pegó de manera eh, horrible con la zurda. Siempre ha sido más derecha que zurda, Chli bueno, con ese problema de ambilateralidad no se puede hacer nada, pero recuerda que tú sí puedes conectar con nosotros a través de nuestras redes sociales y dejarnos tus saludos, así como Yuri Quiroz que dice, vamos Tino Tino, Palestino, Constanza Busto que dice, a ganar Palestino, vamos Marcela Tolosa, John Alfredo que dice, vamos chicas, a ganar. Bueno, acá saludar también a la gente del público que dicen que promocionemos tarifa beneficio para cubrir... Un tratamiento. El primer artesanía chilena. Valor del número 500 pesos aquí en el estadio Los Nogales. Y donde gana. Así y, es. Y es un barco el, el, el premio de aquella rifa cuando acá el balón ya lo tiene Everton en la propia zona defensiva, Alejandro. Sí, ya, ya después mostraremos el, el barco porque lo vimos durante la transmisión de la categoría adulta y fuera de cámara, pero eh, está muy bien hecho, hay que decirlo. Así que pues, pues, ya, ya, lo, ya lo mostraremos en cámara. Lo cierto es que ahora va a reponer Everton mediante saque lateral ahí eh, el juego. Y te digo, esto es lo que tiene que mejorar Palestino porque muchas veces le pasa que trata de dominar el juego que trata de mantener la pelota pero le llegan una vez con peligro y le concretan eso es lo que tiene que mejorar el, el elenco del profe Quintilani en la categoría sub 17 cuando va a haber lateral defensivo favorable para las ruleteras se empieza a mover Tamara Miranda Agustina Moya la Vale Delgado Cristina Cabrera viene Moya acá ante la marca que quiere imponer Janara Sobarso. va a haber finalmente saque de meta favorable o más bien no, más bien esquina favorable para el cuadro bertoniano decreta Dayaret Ramírez. Agradecemos a Bernarda Caltaldo, que dice grande Everton, con todo, un besito, mi querida Nieta Krishna. Te amo, juega como tú lo sabes. Y recuerda que tú también puedes dejar tu saludo, conectar con nuestras redes sociales, darnos tus opiniones y elegir a la jugadora favorita con el hashtag FoodFem. En PDH somos Pasión de hincha acompañando lo mejor del fútbol femenino. Viene el centro para ir a cabecear Miranda, la contra que quiere armar Palestino por medio de Mansilla. Bien parada. Camila Lucero para dar el paso filtrado. Ay, ay, ay y no alcanzó a llegar Agustina Moya al lateral defensivo en favor de Palestino. Así es, cuando a Palestino le urge precisamente recuperar la pelota en el sector de media cancha, cuando ahora cobra infracción por parte de Camila Lucero, me parece que cobró mano en sí la, la jueza Daya de Ramírez. Hay alguien que nos está preguntando, Víctor Gallardo, en este caso, ¿cuándo juega Colo Colo? A nivel femenino, Colo Colo juega mañana en el Complejo Deportivo Mantagua contra Santiago Wanderers. Ahí le respondemos a el colega Víctor Gallardo que está preguntando por el Facebook Live de Pasión de Incha. También recordarles que mañana tenemos en vivo en formato radio con el clásico universitario femenino entre la U y la Universidad Católica con previa desde las 12-5 horas cuando aquella juega rápidamente. Ashley Urra, Jasmine Barrientos, bien para recuperar en base a la cobertura, Krishna Cabrera. Viene Cabrera para tocar, ¿por qué no? Con Valentina Delgado. Prefiere para Moya. Moya. Moya, 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 Moya. Y hay falta, hay Eso falta para... de la Dani López, sí, señoras y sí, señores. Y Cartulina Amarilla para la Dani López en cuanto. 36 del primer tiempo, Alejandro. Amarilla para las dos en definitiva porque cuando se iba sola ahí Agustina Moya, eh, la estaba agarrando finalmente la Dani López para que no se fuera con riesgo de gol y finalmente por la agresión le cobró amarilla para las dos, por la agresión después ahí de Agustina Moya a la Dani López. Se iba sola la número 18 de Everton y la número 2 de Palestino la iba agarrando, así que finalmente será amarilla para ambas jugadoras y este tiro libre puede significar, ¿por qué no?, el segundo de las ruleteras. No, y por qué no, cuando con este sol que está favoreciendo mucho más al Everton de Viña del Mar. Va Cabrera. Está siete ya del primer tiempo. Va Krishna Cabrera, Alejandro. Así es, cuando de momento veo a solamente dos jugadoras en la barrera. Una de ellas, Michelle Salazar. Vamos a ver qué es lo que hace eh, en este caso Krishna, la número once de Everton. Pía Carrasco le indica a su jugador un poco más ahí, hacia el palo izquierdo. Atención, este está para pegarle por afuera de la barrera, te digo el tiro. Y completamente van a apostar por tres mujeres en barrera, apuesta pía Carrasco para bloquear el disparo de Krishna Cabrera, viene Cabrera y lo bloquearon, pero cuidado persiste el peligro, le queda Cabrera nuevamente, cargando Cabrera, siempre Cabrera, acá era para rematar Cabrera, por qué, no? ¿Por qué dejaste de seguir el balón decían tus compañeras, cuando acá va a sacar desde el fondo nomás Palestino a recuperar el Everton a través de Delgado. Salida rápida para el elenco de Quintiliani, Ashley Urra, ya pisando el círculo central. Oh, esta es Urra para ya tocar con Mansilla, Texas Mansilla, la marca de Camila Lucero. Por eso se tiene que girar como un trompo baile. Gran taco para jugar con Michel Salazar, cargando Salazar, viene Salazar ahí para aguantar mediante las fintas. Pero finalmente va a haber lateral ofensivo en favor de Palestino en Si Javi. Si quieres un buen barbero, tendrás que esperar tu turno. Agenda tu hora en www.andropolis.agendapro.cl. Barbería Andrópolis, Santa Patrona de los Barbones. Y es Barrientos otra con Valentina Dasme. Balón que quiere recuperar la número 8 de Everton, que era Sofía Barrios. Bien, ahí en el trabajo de la presión alta y de la marca era Donizza Martínez, pero cuidado que la contra viene Leverton. Moya, 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 siempre Moya, viene Agustina Moya, encarando Moya dentro del área. Viene Moya, Moya, eran los a 0, no me la puedo creer, pero qué gran disparo de Agustina Moya, como su padre ahí, como para hacerle un homenaje, pudo la segunda Diana, Alejandro. Sí, muy buena opción porque. Hizo lo que tenía que hacer ahí Agustina Moya, sacándose la marca de llenar a su barzo. Y eh, no sé si en definitiva, creo que la tocó Pia Carrasco. Y será tiro de esquina a favor de la ruletera. Sí, en definitiva, la tocó la guardameta del elenco árabe. Y por eso se fue algo desviado ese remate. Y será tiro de esquina a favor de las Oro y Cielo, y ojo que Palestino no tiene que caer en, en lo que había caído en el tiro libre anterior. Yo te lo había dicho, el remate de Krishna Cabrera tenía que haber sido por afuera de la barrera, salió seco ahí de lleno a la muralla, y después Yanitza Contreras tratando de hacer ahí un par de garrones para contener la avanzada de Krishna Cabrera, te digo que si se dejaba caer Krishna le cobraban penal, te aviso el tiro. Completamente cuando va a venir el centro de Milenca Pabes, ojos bien abiertos, pide Pía Carrasco, el centro de Pabes. Cuando le va a quedar ahora Camila Lucero, el disparo. le que... ay, 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 ahora la contra que le quiere pertenecer a Palestino mediante michel Salazar. Se fue, salió. Se fue el balón finalmente de Creta, Ramírez, Faber. Saque de banda en favor del equipo de las Evertonianas. Así es, lo que Palestino necesita es que se acabe lo más pronto posible este primer tiempo, porque tiene que reagruparse ahí bastante en la charla por parte del profe Quintilani. Y te digo que ahora Texia Mancilla también está con problemas. No estoy seguro si es que pueda jugar el segundo tiempo, a menos que haya ahí un poco de trabajo por parte de los kinesiólogos del elenco árabe de ya Serían dos jugadoras con problemas, una en cada equipo, Martina Córdoba en Everton y Texia Mancilla en Palestino, Yerko. Pelota que ya la va a ir a buscar Camila Lucero. Tenemos cuánto amigos, 40 del primer tiempo. Gana el Everton por 1 a 0 con gol de Agustina Moya. Desde los 30 de la primera fracción, haciéndole todo el homenaje a su padre, el gran Rodolfo Moya. Cuando acá ya quiere sacar y cuidado, le queda a Moya nuevamente. Había falta un ataque, decía Dayareto Ramírez. Por eso va a reponer Palestino con tiro libre. Puede ser empanada de pino, cabra, tomate, albahaca, pollo a la crema, piña, queso, chacarero. En realidad puede ser cualquiera la que tú quieras porque son exclusivamente gourmet. Visítanos en Salida Oriente del Metro El Llano, Comuna de San Miguel. El Salato, la revolución del sabor. Ay, cuando disparaba nuevamente Agustina Moya, tú le das un espacio a Moya y es completamente increíble para rematar. Y para correr Alejandro tiene... Cosas de su padre, el gran Rodolfo Moya. Y por algo es la centro delantera, en este caso de Everton Sub 17, porque tiene todas las condiciones. Aquí en la pelota, como le vino, la agarró llena. En este caso, yo creo que le faltó un poco más de potencia para batir a Pia Carrasco. Y te digo, Palestino, de nuevo está algo desaparecido en el medio campo. Se nota algo ofuscada ahí a, a Yamín Barrientos. Me falta que aparezca un poco más eh, Yanitza Contreras cuando avanza a Cabrera. Oy, oy, gran corrida, gran corrida de Cristina Cabrera, lo Eric Olivera, pero no, no alcanzó a rematar por eso. Ya la tiene Pía Carrasco Pelota que la recupera Texia Mancilla Viene ahí para tener el balón el equipo de las Evertonianas Viene en la seguridad defensiva Llanara Sobarso para jugar con Ashley Burra junto a su guardameta Pía Carrasco, quien ya despeja el balón. Sí, y nótese que en la jugada anterior cuando se mandó esa corrida maratónica, cristina Cabrera, fue mérito de Llanara Sobarso, que la pelota le llegara ahí sin peligro a la guardameta. Pía Carrasco, y no te, yo diría que eh, Llanara Sobarzo sería eh, quizá el punto más alto de Palestino hoy día, mientras que en Everton ahora me la juego con figura Krishna Cabrera cuando va Michel Salazar. Siendo los motores como en auto Fórmula 1, Salazar, el remate que golpeaba en Martina Córdoba, lateral ofensivo favorable para el elenco de las Tinas Sub 17. En Toti Sport tenemos nuevos diseños de indumentaria deportiva para niñas y mujeres que practican el fútbol. Mayor información en gmail Cuando van a ir a buscar el balón que se fue acá para... ¿Dónde estaba el, te... el? Sí, ahí, ahí ya lo, lo mandaron de vuelta. Para que se pueda reanudar el, el partido. Tenemos 42 al primer tiempo. Ya me Jamil Marrientos, recuerde mañana, clásico universitario femenino, desde las 12.15 horas, en formato radio, por el Facebook Live de Pasión de, de, Pasión de hincha. Universidad de Chile, quien recibe a la Católica en el Nacional, cuando aquí ya juega Michelle Salazar, el centro le queda Mancilla, pégale Mancilla espectacular soberbia, como la mujer maravilla, Fernanda Talavera para quedarse con el balón en cuanto en 43 del primer tiempo. Sí, muy buen remate ahí de Tex Mancilla, y estos son los remates que le duele a los arqueros en este caso colocado ahí abajo pegado al palo pero respondió muy bien ahí la guardameta Fernanda Talavera ante ese remate de Texia Mancilla y te digo con eso se nota que Martina Córdoba no está en condiciones de seguir te digo al tiro yerco se nota que le cuesta demasiado aguantar la pelota retenerla está demasiado complicada la número 3 de Everton Cabrera el balón que llega la Dani López quien ya cruza tres cuartos de cancha otra con Michelle Lazar cuando hay una jugadora tendida en el, en el piso en Palestino Sí. Me parece, siento que es. Barrientos, ella misma Barrientos, Barrientos. Ella misma Barrientos que está en definitiva con complicaciones. La número 10 de Palestino. Cuando ya se pone en la vertical, al es un problema, creo, en, la, en el tobillo. Ya está ahí está algo renga. La número 10 del elenco árabe y va a reponerse el juego mediante bote a tierra, dice la jueza central Dayaret Ramírez Yerco. Entregárselo, no? A Michelle Salazar cuando acá este sol empieza. ¡Ay, ay, ay! Casi sí. azar a todas las personas aquí en el estadio de los Nogales, Alejandro. Sí, y de hecho, este sol también nos complica un poco, por ejemplo, en la labor de cámara, porque el ángulo, el, el sol llega a todo el lente precisamente. Así que estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para llevarle una buena imagen de este partido en sí. Yerko, cuando avanza, en a Cabrera otra vez. Cabrera para Valentina Delgado, cargando a Delgado la marca que quiere imponer. Ahí Michel Salazar, sacó uno más el centro delgado. Ahora quiere reventar Palestino para buscar a Mancilla Y él bajó de pecho la gran Martina Córdoba. Siempre Córdoba viene Martina bien reventando era la Dani López va a ver tiro libre Favorable para el Everton de Villalmar, 44 con 56 del primer tiempo. Sí, cuando cobró hay infracción de Valentina Adasme sobre Martina Córdoba y me, me sorprende que en este caso la número 3 se haya atrevido a hacer esa patriada de querer llegar a zona ofensiva para colaborar en labores de ataque en el elenco ruletero y hay gente que está pidiendo un gol de Tamara Miranda, en este caso Katia Stay que está pidiendo el gol de Tamara y también le está mandando saludos Nicole Caro a la Cami Lucero. Atención que va la capitana de Everton a este tiro libre una zurda, ¿por qué no podría buscar el palo de la derecha de Pía Carrasco? Y viene Milenca Pavés, 28 metros de la portería de Pía Carrasco, apuesta por tres defensoras en barrera. Y viene, va a venir el disparo de Milenka Pavez, prefirió el centro. Ay, 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 no alcanzó a llegar Tamara Miranda. Cuando termina este primer tiempo de Creta, Dayarete Ramírez, 1 a 0. Gana el equipo de Leverton de, de Viña del Mar con gol de Agustina Moya en los 30 de la primera fracción Javiera de la Peña. Así es, vamos a agradecer a todos quienes sintonizaron con nosotros a través de nuestra plataforma Pasión de Incha. Recuerde que usted también puede dejarnos sus saludos, opiniones, conversar con nosotros a través de nuestra plataforma, diciéndonos qué le pareció este partido. Le recuerdo a todos ustedes que estamos viendo que acabamos de ver el primer tiempo entre Everton y Palestino por la categoría sub-17 de este Campeonato Nacional femenino 2019. Recuerda que el día lunes estaremos compartiendo lo mejor del fútbol femenino en nuestro programa Pasión Food Fem. ¿Por dónde? Por el canal Facebook de Pasión de hincha. Si tú quieres saber lo mejor del análisis, noticias nacionales e internacionales y las mejores entrevistas, no olvides conectar de 20 a 22 horas con nosotros. Somos Pasión de hincha, llevando lo mejor del fútbol femenino. En esta Tarde calurosa desde los nogales, desde la querida comuna de Estación Central, cuando la sensación térmica debería ser 24 grados, pero pleno sol, señores, yo diría 30. que hay... Pongámosle unos cuatro más, deberían ser alrededor de 28 grados lo que uno debería estar sintiendo como sensación térmica al estar al sol. Así que no olvide hidratarse, echarse bloqueador solar, porque es la única forma en que podamos defendernos de este sol que está bastante fuerte. Además de eso, yo quiero dejarlos a todos invitados a mi campaña personal llamándola Hashtag Plantando Amor al Mundo. Recuerda que el Amazonas se. No está quemando, se está deforestando una gran cantidad de flora y fauna en todo nuestro mundo. ¿Y cómo podemos hacer para poder ayudar? Simplemente plantando un árbol. Hay que recordar que todo eso que se está quemando es lo que nos aporta alrededor del 20% de nuestra agua dulce al planeta. Asimismo puede que se extingan alrededor de 250 tribus, alrededor de 6.7 kilómetros de áreas verdes. Y además de eso, alrededor de 3.200 especies, amigos, que se podrían desaparecer. Así que con todo esto, con todo este daño que nosotros mismos le hemos hecho al mundo, tenemos, claro, tenemos que empezar a recompensarlo. Así que por lo mismo lo dejo a todo el mundo invitado a la campaña Hashtag Plantando Amor por el Mundo, donde usted solamente tiene que ir a comprar... Un arbolito, plantarlo en cualquier lugar donde usted quiera. Puede ser aquí en la estación central, yo lo hice ayer en mi querida comuna de Maipú. Así que esta invitación está hecha para que se haga a nivel regional, nacional y mundial. Porque nosotros queremos salvar al mundo y eso depende únicamente de nosotros. Así que todo el mundo a plantar un árbol con amor para el planeta. Queridos amigos, quiero saber... Rápidamente, ¿cuáles fueron sus impresiones de este primer tiempo? Y esa pregunta se la voy a dejar a mi querido Alejandro Sagredo. Y la segunda pregunta para ti, amigo, sería, ¿quiénes o qué sustituciones deberíamos traer para el segundo tiempo? Alejandro. A ver, respondiendo a la primera pregunta, ¿de qué me ha parecido en sí este partido? Everton fue de más a menos y después de menos a más. ¿Por qué? Porque hubo mérito de Palestino que empezó algo complicado ahí. Pero en este caso hubo un tiempo que logró reponerse bastante bien eh, a la en este caso a lo que estaba proponiendo el elenco Viñamarino en sí, tanto por parte de Krishna Cabrera, por parte en defensa de la Cami Lucero, también de lo que hace Valentina Delgado y Tamara Viranda por las bandas. Lo que sí eh, te diría yo que a Palestino lo que le falló fue... La eficacia en medio campo, porque le estaba llegando muy poco y, y también incómoda la pelota, tanto a Texia Mancilla como a Ashley Urra. No han hecho partícipe prácticamente en todo el partido a Danitza Martínez. Eso te, fa, te hace seña también de que falta que aparezca un poco más. Yanitza eh, Contreras en el en el partido. No la he visto muy activa la número 9, salvo en esa jugada donde en, si se dejaba caer Cristina Cabrera, le hubieran cobrado penal ahí al elenco Viñamarino, ya cuando iban ganando por un tanto contra cero. Pero te digo, de momento la figura para mí es. Krishna Cabrera en Everton, la número 11, que fue la jugadora que creó todo ahí el, la jugada que finalmente terminó en el gol del elenco Viña Marino, porque fue un pase de mitad de cancha en profundidad hacia la banda derecha para que llegara Valentina Delgado, que ganó en línea de fondo, que se entró aprovechando que estaba muy débil la marca ahí en el centro, porque Yanara Sobarso trató de cerrar ahí el espacio a la Vale Delgado. Y en eso, Dani López no pudo cubrir. A Agustina Moya y de hecho trató de saltar pero se, se anticipó demasiado el salto da, la Dani López y la pelota le quedó a una Agustina Moya que tiene no solamente el tema de la definición está aprovechando bastante su condición física que es un poco más alta que la mayoría de la de las jugadoras de la sub-17 en este caso cuando estoy viendo aquí fuera de cámara que jamín Barrento está caminando sin el zapato derecho te digo no sé si va a seguir en el segundo tiempo yo yo tengo tres dudas de jugadoras que van a seguir en el segundo tiempo que serían en Palestino Yamín Barrientos, por lo que estamos viendo ahora, y Texia Mancilla. Y además en Everton, Martina Córdoba, que la vi demasiado complicada físicamente. No sé si será por el pasto sintético, no sé por qué será. Sí, hablando de sustituciones en Palestino, me gustaría que ingresaran Carla Contreras porque aporta mucha tenencia al balón y dinámica, harto poder ofensivo, junto a Marcela Tolosa, que es la que siempre piden en nuestros comentarios por el Facebook Live de pasión de Incha Alejandro. Y hablando de pedir y hablando de, de las transmisiones de Pasión Niche, hay que recordar que este lunes vamos van a estar ustedes con una histórica de la selección femenina en el programa Pasión Food fem de 20 a 22 horas con Ada, van a estar ustedes, jugará con Paso por Cobresal, por Colo Colo, por la U, por Santiago Morning, te, por Cobreloa. También. Una histórica del fútbol femenino va a estar con ustedes en Pasión FUTFEM este lunes. Botín de oro también del camp de los campeonatos nacionales de nuestro país. también. Así es, bueno, y ya que la, la Javi también había aprovechado de mandar saludos a, a, a su campaña que tiene y lo de los árboles, por lo de la Amazonas, que es cierto, se está haciendo un daño demasiado grande. Bueno, yo aprovecho de por la hora, ya son las 2 las de la tarde con 10 minutos, mandar saludos a la gente de Cultural Maipú, que está en este momento... A aproximadamente a una hora o a 50 minutos de llegar a La Serena, porque mañana juegan con el Cef Copiapó por la primera fecha de la Liguilla de Ascenso en el grupo 1 de la Tercera División B. Originalmente Hierco este partido se iba a jugar hoy día. ¿Cuál fue el problema? Que el sorteo la ANFA lo hizo el martes para definir los partidos y Cultural Maipú como tenía que viajar a Copiapó, viaje no menor por decirlo menos, eh, Tenía que hablar con la municipalidad para que le autorizaran precisamente el viaje por los buses, pero esto se hace normalmente con una o dos semanas de anticipación y esto fue el mismo día. Así que finalmente el bus en el que van a viajar los en el que ya están viajando los jugadores de Cultural eh, lo arrendó eh, uno de los gerentes, uno de los directivos, Andrés Díaz, así que saludo a la gente de Cultural Maipú y a la gente de Maipú Unidos, que mañana yo voy a estar en transmisión ahí por Radio Pajaritos en el partido con Unión Casablanca en el Estadio Santiago Buenas. No sé si habrá algún resultado ya de esta jornada, creo que estaba jugando Curicó con Huachipato en la adulta en la zona sur, me parece. Pero antes de ir a los resultados, te quiero saludar acá a Anaís Miranda, que le manda salud mucho a su hija Tamara, y que quiere que haga un gol, por supuesto. A Yeritza González, vamos, mis tienes que se puede. A Germán González, y a Marcia Roldán y a Héctor Kirkman, jugador de la, del fútbol joven sub-19 del Everton de Miña del Mar. Qué bueno, Alejandro, que las divisiones del fútbol masculino estén con el femenino y también el plantel adulto de los clubes con el femenino, porque eso se necesita, unión de apoyo entre todas las disciplinas deportivas, ¿por qué no? Así, y hablando de apoyo, nótese que Universidad Católica, tengo entendido, ahora obtuvo la, la licencia de clubes, de, clubes de Conmebol, así que ya puede optar a, a más profesionalismo que de a poco se va a ir dando, no pidamos que esto sea tan radical porque muchas veces si lo hacemos por cumplir no se hace bien es preferible que esto sea algo paulatino a largo plazo pero que sea bien hecho que sea bien implementado y en eso yo siento que hemos sido algo injusto al destacar algún equipo porque ya hemos destacado a Palestino hemos destacado a la U hemos destacado a la Católica hemos destacado a esas Fernández Vial hemos destacado a Santiago Morning pero yo creo que hay un equipo que se nos está quedando en el quintero Deportes Puerto Montt Deportes Portomón también ha, ha hecho un trabajo impecable. Las jugadoras del equipo femenino prácticamente han jugado todos los partidos en el Regional de Chinquihue. Los jugadores del equipo masculino las promocionan precisamente a través de redes sociales para que la gente vaya al estadio, las vaya a ver. Entonces, yo siento que hemos sido un poco injustos en no, en no darle el mérito correspondiente y la, el reconocimiento que se merece en este caso al equipo de Deportes Portomón. Así que un saludo a los albiverdes, a las hijas del temporal allá en el sur y les deseamos todo el éxito en esta campaña, así como también a la gente de la Universidad. Austral. Saludos a mi Valdivia querido. En este caso, yo soy maipucino, pero estuve viviendo un año y medio allá en Valdivia. Me encariñé mucho con esa ciudad. La gente allá me acogió muy bien. Así que un saludo a toda la gente de la región de Los Ríos, en este caso de Valdivia, ayer. Recordarle, serie adulta que Palestino ganó por 4-1 el Everton. Deportes temuco que con Cobresal, que se está también están en el entretiempo. Que nos gustaría saber. A la gente de Temuco y de Goveresal que nos puedan comentar por el Facebook Live de, de Hinchas que cómo va el resultado parcial ahí en el complejo Labranza, Alejandro. Así es, y la gente de Curicó Unido con Huachipato en la zona sur, ese partido en la categoría adulta ya terminó, ahora debería estar por empezar, si es que no empezó aún el partido de la sub-17, así que... Que la gente de, de Curicó o de Huachipato nos vaya actualizando a través del de Facebook Live de Pasión de hincha o que vayan subiendo información a través de sus redes sociales de cómo habrá terminado este compromiso, Yerco. Reiteré que también hoy es la primera vez en Centro, juegan Unión Española frente a Jigín de Rancagua en la cancha del Santa Laura, Universidad Sec. Algo increíble, Alejandro. Así es, bueno, un Santa Laura que ayer a, en la cancha principal, en el partido masculino, vio cómo. O'Higgins le ganó a Unión Española con gol de Arbert Acevedo en la hora y eso gatilló en algo que la barra de Unión Española estaba pidiendo hace rato. El nano Díaz ya no va más como entrenador del equipo masculino de Unión Española. Yo normalmente no soy tanto así de, de hacer crítica destructiva o cosas así, yo prefiero más el análisis objetivo, la crítica constructiva, pero dicen por ahí que lo que comienza mal, termina, termina. mal. Le pasó a Arias en la U, que empezó muy mal su campaña con el tema de llegando mintiendo en el aeropuerto. Y ahora le pasó a Nano Díaz, porque él dijo que en su cargo de gerente deportivo de Unión y que siendo presidente de los entrenadores del fútbol chileno, que él no iba a asumir un cargo como entrenador. Y lo primero que hace, saca a Martín Palermo y se pone él mismo como entrenador de Unión Española. Así que ahí, Fernando Díaz, le digo, señor, las cosas si se hacen mal, terminan mal. Y te digo, Yerko, Yamín Barrento ya no está con la indumentaria, no va a seguir en este caso la número 10 de Palestino, cuando vemos que la tierna arbitral ya está ingresando. A la cancha, así que de momento ya tendríamos confirmada una sustitución que no seguiría jugando con la número 10, Yamín Barrientos en Palestino, que le ha costado bastante afirmarse en la titularidad. Normalmente no es de las jugadoras que terminan los partidos, así que, bueno, ojalá, ojalá que a pesar de este mal golpe, de este golpe que le puede significar quedar afuera de este partido para el segundo tiempo, vamos a ver por qué no. Si se puede reponer en este caso la joven volante del elenco árabe y tinca por lo que estoy viendo en el precalentamiento que por ingresar Genesis Fonseca con la número 20 y también está creo Paz Espinosa creo disponible para ingresar, así que va a estar bastante interesante quién va a ser la jugadora del elenco árabe que va a sumar minutos. Cuando veo que ya reingresó a la cancha Everton y te digo, parece que no va a jugar Martina Córdoba en este segundo tiempo, porque la veo que ya está sin las canilleras, así que me parece que serían dos cambios en este caso. Saldría Yamín Barriento en Palestino y saldría Martina Córdoba en el elenco Viña Marino y Erko decir también que en la sub 15 de mañana juegan con Colo, Colo y del morning en la cancha 2 del Monumental, 3 de la tarde y el día miércoles 4 de septiembre a las 18 horas en el CDA La U que recibe uno en la calera, señores y señores. Así es, bueno, hay partidos por todos lados, sub-17, sub-15, categoría adulta, ahí ustedes van a estar transmitiendo en formato radial para la pasión de hincha el partido entre Universidad de Chile y Universidad Católica, te digo, partido que va a ser bastante parejo. Y Yerko, te aviso que no va a ser solo un cambio palestino, van a, va ser, a ser, dos. ser dos, así ya informaremos, bueno, una de las jugadoras que sale es Yamin Barrientos por la lesión que sufrió hacia finales del primer tiempo y me parece que se fue Pabla Orellana, creo Yerko, también. Sí, la 5 sí, de se, Sí, se fue en definitiva Pabla Orellana, creo. Y también Yamín Barrientos ingresó con la número 4, Paz Espinosa. ya informaremos quién más ingresó en el elenco viña Marino. Y hay doble cambio en Everton, cambio de arqueras también, aparte de Yerko. Sí, también doble. Doble sustitución, eh, cambio de. No, no, no. Se fue una jugadora de campo al parecer porque la arquera quedó con la jineta de capitana. Ya informaremos en realidad, Yerko, cuáles son las sustituciones, porque había dos jugadoras ahí eh, que las autorizó finalmente la, la primera asistente para que ingresaran. Ahí vamos a ratificar, sí, hubo cambio de arquera. Ahora sí ingresó Valerie Echeverría con la número uno y salió Talavera con la número 12, Yerko. Completamente al inicio de este segundo tiempo para ver... Más armas eh, Javi y nuevas en el Everton de Miyammar. Así es, vamos a dar la bienvenida a todos quienes ingresan a nuestra plataforma Pasión de Insta. Recuerda que estamos escuchando el segundo tiempo de Palestino versus Everton por la categoría sub-17 de este Campeonato Nacional Femenino 2019. Somos Pasión de Insta poniendo de moda la era del género femenino Yerkozenkovich. Esta es Cabrera para jugar ya rápidamente con Baniumaña Ma en Everton para tocar con Tamara Miranda. Miranda la marca y protege muy bien el balón. Ya nada, Sobarso. Va a haber saque de fondo favorable para Palestino en cuanto a 33 segundos nomás de este segundo tiempo, Alejandro. Así es cuando lo que sí te quería confirmar, Yerko. Ya ratificaremos quién abandonó la cancha en Everton, pero ingresó con la número 17, Constanza González. Esa fue la segunda sustitución del elenco Viña Marino y también ratificaremos cuál fue la segunda sustitución. De Palestino para este segundo tiempo. Jugando pasa Espinosa, otra parada era la jugadora. Danitza Contreras, quien quería tocar con Danitza Martínez. El fútbol que lo quiere comandar Miranda para el Everton. Aquí sale jugando las roleteras, buscando la segunda Diana. Va a haber lateral ofensivo favorable para las roleteras. Así es cuando si se escuchan unos bocinazos, informo que es porque va, al costado de la cancha está pasando un cortejo fúnebre. Y ahora sí te ratifico, Yerko, que en Palestino eh, los cambios fueron el ingreso de Paz Espinosa por Pabla Orellana y de Génesis Fonseca por Yasmín Barrientos. Esas fueron las dos sustituciones que se dieron en el elenco árabe. Ya ratificaré por quién ingresó Constanza González en el elenco visitante. Pero te digo, lo único, Martina Córdoba finalmente sigue jugando. Eso es lo único que te voy a decir. Juega rápidamente, Krishna Cabrera para ya tocar, ¿por qué no? Con Valentina Delgado no alcanzó a llegar. Lo cierto es que va a haber saque de meta favorable para Palestino. Tenemos ya dos minutos de este segundo tiempo. Saludamos cariñosamente a nuestros amigos que ingresan a nuestra plataforma. Ahí Anaís Miranda que dice: Ya, por hermanita, dedícame un gol. Anaís Miranda, te amo, Tamara. Marcela y Yolanda, saludos a la Paulina Tolosa que acompaña a su hermana Marcela Tolosa desde acá, Antiguala, en la octava región del Bío Bío, comuna de los Álamos, provincia de Arauco. Martina Córdoba. La pelota que es en propiedad del Everton de Miñalmar, Vania maña, ay, 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 no alcanzó a llegar. Begoña jurado. Lo cierto es que va a haber lateral defensivo favorable para la sala de Juan Nieto. Cuando lo va a hacer repetir, eh, más bien. Eh, se sacado, Cobró mal, mal sacado. Ahora, cobró mal mal sacado. sacado. Y por eso va a haber lateral ofensivo esta vez para las viñas Marinas. Así es, cuando ahora te puedo confirmar ya a ciencia cierta que la que abandonó, la jugadora de campo que abandonó la cancha en Everton fue con la número 13 y sorpresivo, Camila Lucero. Ella es la que abandonó para dejarle su lugar a la número 17, Constanza González. Esas fueron las dos sustituciones que se dieron en ambas escuadras ayer cuando avanza Danitza Martínez para Palestino. Fernando Martínez, siempre Martínez. Viene, se frena, Danitza para jugar, ¿por qué no? Con la número 8. Quería jugar de palestino. Que era la propia más bien. 9 más bien. Danitza, eh, Contreras. Cuando acá recupera Cabrera. Cabrera para el Everton. Viene Cabrera. Cabrera se pasa 2 para allá jugar. Cuando hay. Falta y tiro libre. Favorable para Palestino. Agradecemos a nuestras creas que están aquí escribiendo a Anaís Miranda que se saludo a la Tamara de su hermana Natalia para desarrollo. Dale, y Peter Orellana. Vamos, mis tinas. en especial a mi hija, la Paula Orellana y a la Nani. Vamos, ¿qué se puede, chicas? CRA. Echeverría. Que ingresó recientemente en este segundo Uy. tiempo. Uy, se equivocaba casi la entrega. Le quedaba. A la de Bien para sacar el Everton. Ahí a pelear con todo. Yanitza Contreras. Viene Contreras. La presión alta que es en propiedad de Tamara Miranda. Viene, pasa Espinosa. Como la lateral por derecha. ¿Cuándo va a haber el lateral ofensivo? Que fue que reemplazó a Pablo Orían, Alejandro. Así es una paz espinosa que tiene mucho que ofrecer por la banda derecha. Es una muy buena carrilera. Cuando vamos a ver qué es lo que hace ahora Yanitza Contreras y se equivocó finalmente en la entrega, la número 9 de Palestino. Necesita estar un poco más presente. Yanitza Contreras no estuvo tan partícipe en el primer tiempo y lo resentió bastante Danitza Martínez. Ahora que ha estado algo más activa, la número 9 de Palestino, su compañera de equipo, Danitza, también ha sido beneficiada precisamente por eso. Cuando va a haber saque de banda, Toti Sports favorable para el Everton. De Viña del Mar, cuando vamos a entrar en los cuatro del segundo tiempo, cabezazo defensivo. Aquí a jugar rápidamente Michel Salazar. Todo en la zona defensiva, pero esta vez se le fue el balón y va a haber lateral ofensivo. Favorable para el elenco de la Ciudad Jardín, que es el Everton. Así es cuando le reiteramos a la gente que nos está sintonizando a través del Facebook Live de Pasión de Hincha, que Everton con gol de Agustina Moya a la media hora de partido lo está ganando por un tanto contra cero aquí en el Estadio Los Nogales de Estación Central. Reiteramos, Everton 1, Palestino 0 aquí en la categoría sub-17, Senkovic. Cuando va a haber corner, favorable para el equipo. De las rolederas va a ir a lanzar Milenka Pavés, la capitana de las de la oricielos. Y ojo que Milenka ya demostró que tiene muy buena pegada ahí de zurda. Vamos a ver por qué no, si puede buscar a Agustina Moya. Aparece también Constanza González para el cabezazo. Atención que también asoma Tamara Miranda. Y por qué no, mira, sube también Martina Córdoba. Hay muchas jugadoras para el cabezazo. Pávez al centro, mirando Dani López, se la deja Pía Carrasco. Eh, me parece era, que se la pasó. Era la segunda Diana del Everton en sí, Alejandro. Me quedé con mi duda ahí porque la Dani López amortiguó bien la pelota, pero no sé si le habrá dado ahí en última instancia un pase con el pie a Pía Carrasco. Si no lo vio la, la primera asistente de este compromiso, Renata Videla, me parece que podría haber sido cobrado ahí como indirecto ahí en área chica a favor de, de Everton Yerko. Ahí ay, ay, cuando va a haber lanzamiento libre favorable para las ruleteras. Minutos 6 del segundo tiempo. Reiterar que gana Everton por una 0 Palestino. Y reiterar que el lunes estaremos compartiendo lo mejor del fútbol en nuestro programa Pasión Food Fem, ¿Por dónde? Por el canal Facebook de Pasión de Incha. Si quieres saber lo mejor del análisis, noticias y las mejores entrevistas, recuerda de 20 a 22 horas Pasión Food Fem, llevando para ustedes lo mejor del fútbol femenino. Con una invitada de lujo con moda cruz, ex delantera de la Roja Femenina. Nina de los 90, cuando venía el disparo de Vania Maña, ahí finalmente seque de fondo favorable. Para el equipo de las árabes, Alejandro. Así es, cuando era muy buena ahí la intención en ese tiro libre de Bania-Umaña, pero finalmente se cerró demasiado el balón ahí cuando lo pateó la número 6 de Everton. Por eso no resultó, ojo que a Palestino le está costando demasiado generar juego prácticamente, no tiene la pelota. Nótese que en eso va la presión alta que ejerce el elenco Viñamarino cuando comanda el contraataque Cabrera. Venía Cabrera bien ahí, el trabajo de la cobertura era la propia Michelle Salazar. Valentina Adasme. Ya para salir eh, rápidamente en contraataque, el elenco de Guintyriani está pidiendo mayor eh, rapidez y concentración a sus dirigidas porque Everton el contraataque te mata y te liquida. ¿Por qué no, Javi? Porque así mismo eso tendría que tener toda la flexibilidad y rapidez. Y eso tiene solo un nombre, Toti Sport. Toti Sport te conoce, Toti Sport, comodidad e identidad para niñas futboleras. No alcanzó a llegar, Danita Martínez. El pase fue muy largo, por eso es que va a haber saque de meta favorable para el Everton de Miña del Mar. A un Everton, siento yo, Alejandro, que, que tiene que seguir usando el ataque construido y buscar a Agustina Moya. Sí, de hecho Everton hasta ahora la está haciendo bastante bien. Se notó el ingreso ahí de Constanza González porque se reagrupó bastante el elenco viñamarino desde mitad de cancha hacia arriba. Y en la jugada anterior, el pase de Ashley Urra me parece que fue un segundo tarde y demasiado fuerte. Más allá de que sea un, saque, un pase muy largo, me parece que iba con demasiada potencia. Si hubiera sido un poco más colocado, yo te digo que Danitza hubiera llegado, pero le fue además por la espalda. Vamos a ver ahora si aprovecha. Palestino cuando maneja la pelota porque la está teniendo bastante poco y cuando la tiene tienen que saber qué es lo que hacer con ella. Pareciera a veces que, como se dicen en la futboleras futbolera, que le quema la pelota en los pies al elenco árabe. Cuando va a haber lateral defensivo favorable para la Soricelo, Milenka Pavés, Sofía Barrios, la presión alta que quiere poner la propia jugadora de Palestino. Muy bien, Janara Zamarzo, para quedarse con el balón, pero para entregarlo ahora, para quitar. Muy bien, de gran manera. Ahí la bala Dazme. De Nada, dejó jugar nomás eh, Dayaret Ramírez. Yanitza Contreras. Otra para jugar ya rápidamente con Martínez. Esta está Nitza. Martínez, el centro, bien para sacar. Le queda con doble golpe de cabeza Martina Córdoba. Cuidado, que viene mancilla, El giro como un trompo del disparo. ¡Oh! Que era de la propia jugadora, la número 6, Ashley Urra. Y se queda con el balón. La buena guardameta Valeria Echeverría. Así es, fue un muy buen remate ahí en ese caso de Ashley Urra de media vuelta para incomodar a la guardameta de Everton. Te digo, si no estuviera iluminado hoy día Cabrera, yo le daría mi voto como figura a Martina Córdoba en Everton. Cuando, ojo, va a Moya. rato, Moya, 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 Moya. Gol, gol, sí, del Ever, del ever forever, del Everton por la gente linda de Villa de Mar, grita Agustina Moya, el 2 a 0, minuto 9 del segundo tiempo, Ever forever, ahí como dice el himno, 2 a 0 acá, con doblete de Moya en los Nogales, Estación Central, y tú lo vies por dónde, por el Facebook Live de Pasión de Hincha, para todo Chile y el Club Terráqueo, Alejandro Zaredo. Lo que no se hace en un arco, se hace en el otro. Se lo perdió recién Palestino. Y de contragolpe madrugó Everton ahí por medio de Agustina Moya. Nada pudieron hacer ni Yanara Sobarzo, ni Daniela López ahí. En las labores defensivas con Dojo va Palestino. Cuando ya carga rápidamente el equipo de Quintiliani. Ay, 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 no alcanzó a llegar Genesis Fonseca. Lo cierto es que el balón es de propiedad de Valeria Echeverría. Así es, bueno, y nosotros, ayer en su momento disfrutamos viendo, eh, cuando estábamos creciendo, los goles de Rodolfo Moya, y ahora tenemos el privilegio de ver los goles de su hija, de Agustina, que está brillando con luces propias en este compromiso. Te lo digo, una centro delantera con todas las condiciones que cualquier nueve de área quisiera tener. Tiene gol, tiene fuerza física, es una nueve de área bastante completa. Pelota que la quiere tener, palestino, h Burra. Otra para. ¡Ay, eh, no alcanzó a llegar! Genesis Fonseca ha venido de una posición de adelanto. Lo cierto es que va a haber saque de meta favorable para las Villamarinas, Javi. Segundo gol del encuentro y lo escuchaste primero por Pasión de Incha, desde donde prenden los motores para las chicas de Everton. Dime tú, ¿podrá Palestino empatar? Ya lo escuchaste, Palestino 0, Everton 2. Somos Pasión de Incha acompañando el Campeonato Nacional Femenino 2019, es... con cambio. Y se va a aplaudir a Agustina Moya por la banca técnica de, de Bertón Alejandro. Y merecido el aplauso ahí para la número 18, a Agustina Moya, que abandonó la cancha, ingresó, te digo, con la número 10, Trinidad Bernales, cuando ahora trata de atacar Palestino. Pero te digo, le cuesta demasiado al elenco árabe tratar de generar juego. Vamos a ver qué hace ahora por medio de eh, Valentina Adasme, en este caso, Yerko. Pelota que es en propiedad, te pasa Espinosa para Palestino. Otra para la Dani López. Sobarzo. Otra con Espinosa. La presión alta que quiere imponer el Everton por medio de su número 17, por medio de la cony González. Aquí jugando Janitza Contreras, armando el juego, la magia que quiere para el Palestino. Que tiene obviamente todavía el tiempo para empatar este encuentro. Valentina Dasme. Ahí para buscar el balón. Ya rápidamente el equipo de Quintiliani. Por medio de Salazar va a ver las tirada ofensivo. Favorable para las árabes. Te digo, Martina Córdoba es una bestia en defensa. Y precisamente es a Martina Córdoba y a Krishna Cabrera quienes le manda saludos. En este caso, Constanza Hidalgo, que es amiga de estas dos jugadoras de Everton. Te lo digo la verdad, eh, a pesar de, la, de los problemas físicos que tuvo en el primer tiempo, sigue en cancha y está rindiendo muy bien ahí en el rol de defensa central. Martina Córdoba, anota una ficha como una de las jugadoras destacadas del partido y el conjunto con Krishna Cabrera y Agustina Moya, que de momento sería la figura del partido. No, eh, por, por ejemplo, claro, una Moya por su rapidez, por sus goles y también por cómo se siente en la cancha la, gran, la hija del gran Rodolfo Moya. Así es, pero en este caso estamos viendo más que en sí a la, a la hija de Rodolfo Moya, estamos viendo, digámoslo, por el nombre a, a Agustina Moya, porque ya está brillando con luces propias y te, se está haciendo de reconocimiento en el fútbol nacional por su propia cuenta y así Así que todos los méritos para Agustina Moya. A salir jugando Martina Córdoba con Trinidad Bernales, va a haber lateral defensivo en favor de las árabes y creo que debe venir una sustitución en palestino, Javi. Recuerda que estamos escuchando el segundo tiempo de Palestino versus Everton por la categoría Sub 17 por este Campeonato Nacional Femenino 2019. Resultado del momento: Palestino 0, Everton 2. En directo desde el estadio Los Nogales, pasión de Inte, acompañando el fútbol femenino. Cuando quería ir a presionar ahí Tamara Miranda, lo cierto es que hay saque de meta en favor de Palestino. Se lo van a dejar ahí a la Dani López, Sobarso. Espinosa, la presión alta que quiere imponer Tamara Miranda. Por eso tiene que tocar nuevamente con su barzo otra compás Espinosa, tiene que encender los motores como un auto Fórmula 1 si quiere pasar a tres cuartos de cancha, pero no puede por la buena presión alta del Everton de Miñalmar, mediante sus atacantes es cierto que hay mérito en la presión que hace Everton ahí a la línea defensiva del elenco árabe pero en más de una ocasión me parece que se están equivocando en la toma de decisiones y a Nara Sobarzo se la estaba dejando ahí a pase Espinosa para que reventara, para que la alargara pero la lateral en definitiva quería salir jugando, quería salir tocando, no hay nada de malo en querer salir tocando, pero cuando la tienes que reventar a buena parte, tienes que hacerlo nomás porque si te están presionando del equipo rival, tienes que reventar para que no te generen más problemas Cuando se viene un cambio en palestino y abandona la cancha la Dani López con la número 2 Jerko Lo que yo pedía una una sustitución, le pedía a Claudio Quintiniani, Alejandro, y me, me escuchó el parecer Ya vamos a informar quién va a ingresar, lo que sería, se si viene con la número 19 Marcela Tolosa Cambio bastante ofensivo, me parece que va a quedar con línea de 3 palestino en defensa Completamente cuando le reiteramos a la gente que mañana estaremos con Universidad de Chile recibiendo a la Católica en formato radio desde las 12.05 horas, como previa. Partido que va a ser a las 12.20 en el Estadio Nacional para que llegue temprano con sus familias, porque después se viene el, el clásico universitario masculino por la tarde Alejandro así es y hablando del clásico y hablando por ejemplo de Universidad de Chile, una ex Universidad de Chile, Ada Cruz, va a estar con ustedes el lunes en Pasión FUTFEM de 20 a 22 horas así que recuerden, este lunes la invitación ya está hecha para que sintonicen el Facebook Live de Pasión de Hinchas cuando ahora va Everton viene cargando el Lever oh. Forever, querían buscar a Tamara Miranda va a ver finalmente, saque de fondo en favor de Palestino cuando tenemos 15 del segundo tiempo y reiteramos nuevamente la última sustitución que se desarrolló en el equipo de Palestino ingresó con la número 19 Marcela Tolosa reemplazando a la número 2 Daniela López y ojo que que con esto Palestino va a armar un poco más de línea de tres en defensiva, buscando un poco ahí más de agresividad en ataque por medio de Tolosa, precisamente, que es una jugadora que involucra bastante en el ritmo ofensivo de Palestino. Lo vimos contra Universidad Católica la semana pasada, ingresó y a los dos minutos hizo un gol. Así que cuidado con la número 19 de Palestino. Sofía Barrios, Valeria Echeverría, acá el público que pide que. La propia Genesis Fonseca vaya a presionar de manera alta a la portera. Pero ella sale jugando con Cristian Cabrera. Enciende las turbinas como un avión comercial. El equipo de Mario Vera viene Cabrera, siempre Cabrera. Otras para Miranda en posición de adelanto, decía la jueza asistente número uno, Renata Videla. Acompañamos el sueño de las futuras promesas de Chile. Somos Pasión de hincha, transmitiendo Palestino versus Everton por el Campeonato Nacional Femenino 2019. Bien, para sacar en el tiro libre, Yanara Sobarso, la contra que la arman las árabes. vez. Piden la compañía de Marcela Tolosa. Ay, 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 querían buscar también a Denisa Martínez. Va a haber lateral ofensivo, favorable para las Tetracolores, Alejandro. Así es, y de a poco Palestino trata de buscar, precisamente aprovechando este cambio de esquema que se dio con el ingreso de Marcela Tolosa, más eh, profundidad en ataque. Y ma generar mayor peligro porque lo necesita bastante. Están perdiendo por 2 a 0. Pero te digo, hay muchos ratos en que el elenco árabe pierde lo que es la efectividad en el último cuarto de cancha en sí, Yerko. Pelota que la tiene Valeria Echeverría. Está pidiendo que todas se ordenen y vayan a buscar a las delanteras mismas. Por eso el balón va a ir en largo para que pase los tres cuartos de cancha. Cabezazo defensivo de Palestino. La recupera Krishna Cabrera. Cabrera, siempre Cabrera, aquí se viene Cabrera para buscar a Miranda, encarando a la velocidad de la luz, viene Cabrera, se va a frenar buscando la asociación, la compañía, pero ahora el fútbol lo, lo vive y siempre Milenka Capabés eh, para jugar con la número 17, con la Connie González. Otra con la marca que quiere imponer, Llanara Sobarzo. Ahí para aguantar como un muro completamente a los Street Fighter Game. Para tocar con Paz Espinosa y va a haber lateral defensivo para las árabes. Así y de, de a poco Palestino trata de reagruparse. No ha aparecido en todo el segundo tiempo, te diría eh, Génesis Fonseca. Y ahora recupera la pelota Everton de forma peligrosa, atención. Michel Salazar tocando para Carrasco. en el tercero y cuidado. Por eso te lo dije, nunca jugar hacia el medio porque podíamos provocar un, un tercer gol para Leerton. La salida rápida para Salazar. Genesis Fonseca y muy bien para recuperar Martina Córdoba en el fondo. Así Y te aviso, Yerko, que van a venir dos cambios más en Palestino. Serían la cuarta y quinta sustitución del elenco árabe. Ya informaremos quiénes van a ingresar. Pávez a jugar y a crear el juego es la número 10, Trinidad Bernal. de la Everton, bien, ahí en la presión alta. El equipo palestino, otra vez de Urra. Otra con Martínez, buscando algún descuento, porque no? Encarando para lograr un buen desdoblamiento individual. Pero lo cierto es que va a haber lateral favorable para las evertonianas. Practica fútbol con los diseños que Toti Sport tiene para ti. Toti Sport, comodidad e identidad para niñas futboleras. Cuando se va a ir Texia Mancilla en Palestino, Alejandro. Sí, se va Texia Mancilla y se va Yanitza Contreras con la número 9. Esas son las dos sustituciones. Estaba revisando la banca del Lenin y Me parece que van a ingresar ya. Son los últimos dos cambios en cuanto a jugadoras de campo. Carla Contreras y Gabriela Sepúlveda Yerko. Carla Contreras para darle mayor poder ofensivo, que es lo que necesita el equipo de Quintiliani, porque se está cerrando bien en el fondo, en base a las coberturas, las recuperaciones defensivas, el Everton, el centro de Martínez, cuando finalmente el balón lo va a ir a recuperar. Más bien lo deja salir Valeria Echeverría. Va a haber saque de meta en favor del elenco de Mario Vera. Así es cuando ya oficializamos las sustituciones con la número 18, Gabriela Sepúlveda. Y con la número 14, Carla Contreras. Ingresaron en Palestino. Abandonaron la cancha. Con la número 7, Texia Mancilla. Y con la número 9, Yanitza Contreras. Ya Palestino ha hecho cinco sustituciones. Las cinco jugadoras de campo que estaban en la banca abandonaron. O sea, ingresaron las cinco jugadoras que estaban en la banca eh, siendo de campo. Solamente le queda la arquera Bárbara Soto en la banca a Palestino. Si quiere hacer el último cambio, el profe Quintiliani. Pasa Espinosa acelerando el juego. Leverton de Villa Mar por medio de Bernales. Milenca Pavés. Viene ahí para recuperar. Espinosa. Ay, ese equivocó la entrega. Por eso ya juego Maña para Everton. Otra con Bernales. Bernales, Cabrera. Viene Cabrera. pase filtrado donde no alcanzó a llegar. Vania Maña. Por eso es que. El fútbol y la pelota va a ser en propiedad de Palestino con lateral defensivo. Tenemos empanadas gourmet para los ibaritas. Y mañosos de la casa. Visítanos en salida oriente del Metro El Llano, Comuna de San Miguel. Gil Salato, la revolución del sabor. Cristian del juego palestino, porque está contra el tiempo. Tenemos 21 ya del segundo tiempo. Gana el Everton por 2 a 0 con doblete de Agustina Moya. Pelota que es en propiedad de la número 19, de Marcela Tolosa, 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 para que vaya a buscar Fonseca, y Fonseca. Otra para Urra. Tapa, dos, soberbio. Soberbio, espectacular. Como la mujer maravilla o como una actriz de Hollywood era ahí. Valeria Echeverría, pero cuidado que la pelota no salió el centro. Oh, segurísima nuevamente. Pero cuidado que le va a quedar a Valentina Damas y ahora sí la contra que le va a pertenecer a la Everton de Miña del Mar. Cuando va a haber lateral defensivo favorable para las ruleteras. Y por algo, Valeria Echeverría está demostrando por qué también la están considerando en el equipo adulto como la arquera suplente. Tremendas atajadas que se ha mandado en este segundo tiempo, que es donde. He visto acción cuando ahora va Everton otra vez cargando las Villas Marinas. Ahí se va a frenar la Vale Delgado. Otra para jugar, buscar la asociación con Cabrera. Esta es Miranda, 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 Miranda. ¡Gol! ¡Un gol gol del Everton, del Everforever, por la gente linda de Miguel mar que vino hasta aquí, hasta Los Nogales, dice Miranda, el 3 a 0, minuto 22 del segundo tiempo. Y usted lo ve por dónde? Por el Facebook Live de pasión de hincha para todo Chile y el Globo Terráqueo Alejandro Sagredo. Así, bueno, lo dije en el segundo gol, lo que no se hace en un arco se hace en el otro. Y esto también le da obviamente respuesta a la delantera de Everton a las atajadas que tuvo recién Valery Echeverría y lo pedía la gente el gol ahí de Tamara Miranda premia el esfuerzo, había tenido un partido de bastante desgaste por la banda izquierda la número 14 de Everton y Palestino, bueno reiteramos que el elenco árabe lo pillan demasiado mal parado en la contra, el equipo viña marino, se duerme un poco ahí la defensa y siento yo que está demasiado golpeado ya el elenco del profe Quintilane Cuando se va a venir una sustitución en Everton, ya vamos a informar qué jugadora va a ingresar. Pero te digo, Yerko, Palestino, al menos en la línea defensiva, acusa demasiado los golpes cuando le anotan. Se nota demasiado débil la defensa cuando van en desventaja en el marcador. Por más que a veces Yanara Sobarso trate de imponer jerarquía, sola no puede. Porque el fútbol se juega de 11, no solamente de un jugador o jugadora, cuando aquella juega rápidamente, pasa Espinosa, Yel Everton, que está haciendo un gran partido, como hoy, como cada fin de semana, por la gente linda de Viña del Mar, aquella juega rápidamente, no la sobalso, el balón que le llega a Sofía Barrios, jugando Barrios, siempre Barrios. Otra para Sofía. Cabezazo ofensivo de pase Espinosa. Tamara Miranda. Y puede venir la cuarta diana porque no cuidado. Viene Bernales. Ahí bien para quitar y recuperar el fútbol palestino. Viene la presión alta. Era Barrio Baña, y Maña. Marcela Tolosa. La pelota que la controla. La vale Delgado. El centro ahí para buscar. ¿Por qué no? A la jugada Bernales. Se conecta con la Connie González. Viene González. González. Pasa nomás González. 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 ¡González! ¡González! González, venía Miranda y ahora el fútbol, la pelota. Cuidado que persiste todo. Viene Bernales, será el cuarto. ¿Y de qué manera le pegó la velocidad en cuesta espacial? En 24 del segundo tiempo, reiterar que gana, gusta y golía el Everton por 3 a 0 a Palestino, Alejandro. Cuando te aviso la sustitución, y antes de ir con el análisis, me parece que se va a la Vale Delgado con la número 7. Sí, esa es la sustitución en el elenco visitante en la ruletera. Ya informaremos quién va a entrar. Quien ya entró en definitiva a la cancha, me parece que es con la número 9, Catalina Cohen. Esa es la sustitución en el elenco viñamarino. Y creo que hubo otra sustitución también. Sí, y otra más. Sí, ya informaremos quién abandonó la cancha y quién ingresó en el elenco visitante. Sí. Lo es cierto, te iba a decir yo en palestino. Eh, el marcaje en la defensa está bastante descoordinado. ¿Por qué? Porque no tienen decidido qué jugadora va a marcar a qué jugadora de Everton. Ese es el problema. No tienen asignada la marcación, más allá de que sea individual, de que sea marcación doble. No están coordinadas las jugadoras de Palestino en defensa. Y eso es lo que le está provocando grandes problemas y le está dando mayor facilidades al elenco Viñamanino. yerco. Jugando Palestino, el disparo. Oh, y bien la portera, Valerie Echeverría. 25 ya del segundo tiempo. Y Palestino que tiene que rematar a de media distancia. Porque por ahí le puede salir algún descuento. Y además de rematar, los chiquillos tienen que despertar. Así que recuerda conectar con nuestras redes sociales, dejarnos nuestros saludos, opiniones del partido y elegir a tu jugadora favorita. Dinos, cuéntanos, ¿quién ha sido para ti la mejor de este segundo tiempo? Somos pasión de hincha, llevando para ti lo mejor del fútbol femenino. Catalina Cohen, el fútbol que lo transita el Everton de Mar por medio de Krishna Cabrera. Cabrera tocando para la Connie González. Otra para Cabrera, que por algo también ha sido seleccionada Nacional. Son 20. Ay, 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 no alcanzó a llegar. La cata Cohen, pero lo cierto es que la tiene. pie, que rasco, Alejandro. Así es cuando Anaís Miranda le manda saludos a su hermana Tamara desde Quilpue. También saludos para Anaís y gracias por sintonizar el Facebook Live de Pasión de hincha para este partido que lo está ganando el elenco visitante por 3 a 0. Y te confirmo que la segunda jugadora que entró en Everton hace poco junto con Catalina Cohen es la número 4, Josefa Moya, en defensa. Ya informaremos. Abandonó Yerko. Eh, la otra hija de Rodolfo Moya que reemplazó a Sofía Barrios en la saga central. Cuando acá ya la tiene la 4. La Pepa Moya. Otra con Martina Córdoba. Valerie Echeverría. Otra para Moya con la presión alta. Ahí Martínez buscando algún descuento Palestino. Pereira sale de manera pulga y tranquila. Pavés. Otra con Everton. Viene Pavés. Para jugar con la Pepa Moya. Ay, ay, ay. No se coordinó la propia Milenka Pavés. Lo cierto es que va a haber lateral ofensivo. Favorable para las Tetracolores. Y si bien es cierto, hay que destacar lo bien y lo pulcra de la salida defensiva de Everton. Yo siento que hay veces que los equipos están abusando ahí del toque-toque para tratar de salir jugando en defensa. También la pueden reventar y buscar a alguien en profundidad cuando va Tolosa. Marcela, el disparo y muy bien, segurísima. Ahí bajo los tres tubos, Valeria Echeverría, 27 y del segundo tiempo. Así es, bueno, hay que reiterarlo. Everton ha estado jugando un partidazo en toda su línea y las jugadoras que ingresaron desde la banca han aportado con lo suyo, no solamente en lo individual, sino que también en lo colectivo. Cuando Eduardo Echeverría le manda saludos ahí a la Valeria Echeverría, indicando que es la mejor la portera de Everton. Cuando quedó una jugadora precisamente de Everton ahí en el suelo, me parece que es Krishna Cabrera, la que está con complicaciones, pero sigue atacando el elenco Viñamarino. Bani Umaña, muy bien, la vale a para tocar con Danitza Martínez. Cuando va a ver, hay una, fa, hay una jugadora tendida en el piso en la escuadra evertoniana. Recuerda que estamos escuchando el segundo tiempo de Palestino vs Everton por la categoría sub-17 de este Campeonato Nacional Femenino 2019. Somos pasión de hincha poniendo de moda la era del género. Femenino. Recuerda nuestro hashtag de apoyando al mundo, hashtag plantando un árbol para el mundo, porque queremos que el Amazonas ya empiece a mejorar, que nuestro planeta comience a mejorar. Y eso es con ayuda de todos nosotros. Recuerda que primero nosotros para luego hacer una bola o una, un efecto dominó frente al planeta y para eso necesitamos de tu ayuda así que por favor recuerda ir a buscar un arbolito plantarlo en el lugar que tú desees para darle amor al planeta que es lo que justamente necesitamos Ay, cuando por fin se pudo krishna Cabrera acusando muecas de dolor, por eso la van a atender fuera del terreno de juego, Alejandro. Sí, fue ahí una jugada bastante complicada, ahí en la que quedó algo resentida la número 11 de las ruleteras, pero te digo... Si no fuera por los golazos de Agustina Moya, yo le daría mi voto como figura a Krishna Cabrera. Pero en este caso, por lo desequilibrante que fue, se lo tengo que dar a la jugadora número 18, que ya no está en la cancha, a Agustina Moya. Pero quien sí está en cancha es su hermana, la Pepa Josefa Moya. Vamos a ver qué es lo que hace ahora el elenco Viña Marino. En este caso, bueno, erraron en el, en el intento de llegar al ataque, ya recupera la pelota del elenco árabe. Salazar, 29 ya del segundo tiempo, gana Augusto y Golea con las 3G el equipo del Everton Femenino. Sub-17 buscando la cuarta Diana. Viene la propia ahora Cohen, el centro, se la Miranda, era el cuarto, era la cuarta cifra del equipo de Mario Vera en solo 30 minutos ya del segundo tiempo. Y era muy buena la intención tras el centro en definitiva de Vania Umaña, pero la agarró demasiado de sobre Tamara Miranda. En vez de pegarle cuando la pelota iba bajando, la agarró justo después del bote. Por eso se le fue demasiado elevado ese remate por sobre la portería de Pia Carrasco y Erco. Cuando ataca Everton otra vez, Umaña, Bernales. Ahí buscando con quién asociarse. Y lo hace con Martina Córdoba, la ex Santiago Wanders. Ay ah, el balón que lo recupera rápidamente. Carlita Contreras. Para jugar con Marcela Dolosa, que le pide que se encienda. Que se active para buscar algún descuento por lo menos. Pero muy bien en el cerrojo defensivo. Martina Córdoba, Alejandro. No, Martina Córdoba es una fiera en defensa, hay que decirlo, cuando va Cohen. Para la cata, Cohen quiere llevarse a llenar a Sobarso. va a haber lanzamiento de esquina favorable para la escuadra de Mario. Vera, aquí sale Everton de Piña del Mar. Sí, mira. Yo, hace un rato yo te decía eso de que Yanara Sobarso trataba de imponer jerarquía. ¿A quién me refería yo con eso? Me refería a que trataba de ordenar la línea defensiva, que trataba de apoyar ahí por medio de la actitud y del liderazgo a esa línea defensiva que precisamente ha tenido bastantes complicaciones cuando llevamos un poco más de media hora de este segundo tiempo y con ello ya llevamos eh, un poco más de 75 minutos, yerco cuando va a venir el córner, el centro va a buscar a Miranda. La va a sacar Palestino. La va a sacar a Chiburra. Y ahora la contra le va a pertenecer a la Michi, a Michel Salazar. Viene Salazar. Tiene que prenderse Palestino, por lo menos, para hacer un partido más disputado aquí en los Nogales. Pero no dejo de destacar el gran juego ofensivo del elenco de Mario Vera, Alejandro. No, y es para destacarlo todo el rato, Everton ha estado muy ordenado en todas sus líneas. Los cambios que ha hecho Palestino prácticamente, algunos nada más han aparecido, pero no todos. Y eso es más mérito de Everton que en sí falencia del propio Len árabe. Porque Everton, los cambios que hizo sirvieron para anular las sustituciones que realizó el profe Quintiliani y Te diría yo que el profe Mario Vera le ganó el duelo táctico al profe Quintiliani. Exactamente, un entrenador con experiencia que también llegó a una final internacional en el 2010. Tiene mucha sapienza también el profe Mario Vera, cuando aquí va a ir a buscar con todo. Carla Contreras, Danitza Martínez, jugando Martínez. El bloqueo más bien de Josefa, la Pefa Moya. Otra para Martínez. Martínez para ya tocar con Marce, Tolosa, la contra que arma el Everton. Otra ya para jugar con la número 14 que era Miranda. Balón que lo recupera Palestino. Bien, muy bien, Tamara, mirando, pero igual pasó. Pasa más a Chliburra, Danitza Martínez, iré a llegar, Martínez. Ay, 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 no alcanzó a llegar, le faltó mayor velocidad. Lo cierto es que va a haber saque de meta favorable para el Everton, Javi de la Peña. Acompañemos el sueño de las futuras promesas de Chile. Somos Pasión de Hincha, transmitiendo Palestino vs. Everton por este Campeonato Nacional Femenino 2019, categoría Sub-17. Y como diría también eh, el himno o la hinchada del Everton, domingo, domingo los van a acompañar y también una alegría le están dando aquí en la región metropolitana, en el Estadio Los Nogales, jugando Bernales. Otra ya para jugar para Omaña. Omaña buscando el cuarto. La pelota que la recupera, raso verso. Tenemos cuánto? 33 ya del segundo tiempo. 3 a 0. Gana Gusta y golea el elenco de Mario Vera. Balón que lo recupera Danitza Martínez. Jugando Martínez. Se frena para buscar la asociación con Marcela Tolosa. O por qué no también con Ashley Burra, Viene Burra, Muy bien, Martina Córdoba. Por algo ha sido también llamada a Selecciones Sub-20 de la Roja Femenina. Y yo te hago una pregunta respecto a la jugada anterior. ¿Quién se desmarcaba para apoyar a Danitza Martínez? Estuvo todo el rato tratando de aguantar la pelota para que alguien se desmarcara, la acompañara y con Eso poder dar el pase a la número 8 de Palestino. Nadie se desmarcó, nadie la fue a apoyar y por ende el pase que le dio a Ashley Urra no sirvió porque Ashley estaba demasiado marcada. Nadie se desmarcó, nadie se liberó de su marcación para apoyar a Danitza Martínez. Ojo ahí el, el bloque ofensivo de Palestino. Michelle Salazar, el pase filtrado, bien para sacar Umaña. Viene la 19, Marcela Tolosa, espectacular, como la mujer maravilla o mostrando una destreza como actriz de Hollywood Valerie Echeverde. Para quedarse con el balón, 34 del segundo tiempo. Tengo mucha hambre, así que si usted me está escuchando, recuerde dejarnos sus opiniones, saludos y comentar quién ha sido hasta ahora su jugadora favorita de este encuentro con el hashtag FUTFEM en PDH somos pasión de hincha acompañando las fut las futuras promesas del fútbol femenino. A buscar Michelle Salazar y también la Cata Cohen va a ver lateral ofensivo Tutti Sports favorable para las paisanas Alejandro. así Bueno te digo, Palestino ha estado demasiado impreciso, se nota que está tratando de buscar más eh, individualidad en este caso más que el fútbol colectivo en sí eso también es tema de que está primando el ímpetu por sobre el fútbol, tratando de ya buscar más que nada con garra, el descuento para hacer algo más decoroso este marcador, porque ya es prácticamente imposible que, que Palestino lo logre remontar. Bueno, en el fútbol no se puede decir que algo imposible porque hemos visto remontadas épicas e históricas, pero tácticamente no veo por dónde Palestino pueda revertir este resultado. Jugando Palestino, buscando un descuento por medio de Adasme. Adame, que se tiene que refugiar más atrás con Llanara Sobarso. Fútbol que ya lo aplica rápidamente Carla Contreras. A jugar y buscar algún gol, pero se, se cierra bien en el fondo. En base a la reconversión, el conjunto de Mario Vera. Tanto ofensiva como defensiva, las reconversiones del elenco Viña Marino las hace muy bien. Eso te habla que es un equipo que tiene claridad en cuanto a sus funciones en todas las líneas y tiene claras las jugadoras sus instrucciones tácticas. Cuando tiene que subir, cuando tiene que bajar, cuando tiene que quedarse a defender. Así que eso es mérito también del trabajo que se ha hecho a lo largo de todo este tiempo por parte del profe Vera. Va a venir el tiro libre en favor de Palestino, 36 del segundo tiempo. Ya puedo ver a Genesis Fonseca en el corazón del área. A la Vale Adasme, También va a subir a chiurra y la propia número 18 también de Palestino. La cabeza púlveda. El centro a dasme. Le queda Martínez. Era el descuento. Era el descuento para la escuadra de Quintiliani, 36 con 23 del segundo tiempo. Así, era muy buena la intención de quizá la jugadora más peligrosa en el bloque ofensivo ahí de Palestino, Danitza Martínez. Agarró muy bien la perrota, muy llena, pero quizá demasiado arriba. Y no esperó que bajara lo suficiente y por eso el remate se le fue algo elevado por sobre el travesaño. Y nótese la paciencia de Everton para salir jugando eh, desde el fondo con toques. Y cuando salen jugando lo hacen bien porque tienen el toque preciso y desesperan con eso más aún a un Palestino que ya está bastante desdibujado en cancha Yerko. Banio Maña, el Everton que busca el cuarto. Tres cuartos de cancha, balón filtrado. Va a buscar a la Cata Cohen y a Tamara Miranda, segurísima. Pía Carrasco para, para quedarse con la esférica y reventar el largo. Para buscar a la propia Urra, también a Martínez. A pelear con golpe de cabeza el equipo de las Dani Danitza Martínez, 37 ya del segundo tiempo. Y le queda muy poco al equipo de Quintiliani. Llanara Sobarso. La presión alta aquí es de parte de la Connie González y también de Tamara Miranda. La pelota que ya la juega Palestino en tres cuartos de cancha. Genesis Fonseca. Bien ahí para proteger Martina Córdoba. Marcela Tolosa. Quiere abrir el juego para Martínez. Pero muy bien ahí para... Mandar al lateral la jugadora de Bertoniano, Alejandro. Barbería Andrópolis fue elegida como la mejor Barbería 2017. Por eso y más, confía tu cabello en Barbería Andrópolis, santa patrona de los farbones. Miranda, la portera, Pía Carrasco. Ahora sí ojo, se quedó ojo, con el balón. Miranda en la cabeza. Atención va a ir a ver el estado de la jugadora, la, la jueza central de Ramírez, y la propia. Guardameta, Pia me Carrasco. Pareciera en cierta forma que ahí Miranda fue, por decirlo, como se mencionaba coloquialmente antes, que fue el jamón del sándwich. En este caso, cuando quedó con bastantes complicaciones, tanto en la zona de la cabeza como del cuello. No sé si cuando Pía Carrasco ahí al solo brazo para hacerse con la pelota, no sé si ahí habrá pasado a llevar en este caso a la buena jugadora de Everton, a la número 14, Tamara Miranda. Ayer, ¿cómo ¿me puede informar cuántos minutos van ya de este segundo tiempo? 38 del segundo tiempo. Así es cuando. Anaí Miranda, la hermana de Tamara, obviamente le manda saludos otra vez a su hermana, pero también le manda saludos a Agustina Moya. Para ella la figura Agustina junto con su hermana Tamara. Yo te digo, hay muchas jugadoras de Everton para destacar. Está lo que ha hecho Martina Córdoba, ha sido una fiera en defensa, hay que decirlo. Lo que ha generado juego, Krishna Cabrera, Tamara Miranda también premia al esfuerzo, pero yo me quedaría sin duda con... Agustina Moya con la figura del partido. Mención honrosa en Palestino para lo que han hecho Michel Salazar por la banda izquierda, también para llenar a su barzo en defensa y Danitza Martínez en ofensiva. Pero para mí la figura es Agustina Moya. También Agustina Moya, la figura por el gran desequilibrio, sus goles y lo que aporta siempre en dinámica en la zona de ataque al cuadro de Mario Vera. Así es cuando le pedimos nuevamente a la gente que está viendo los partidos de, de, de Temuco con Cobresal a nivel femenino de Curicó con Guachipato también que nos vayan informando de los resultados de estos compromisos para ir publicándolos también nosotros y también comentarlo acá en la transmisión de Pasión de Incha. Y que un árbol. También, que se unan a la campaña de, de la Javiera. Cuando ya reanuda el juego Palestino mediante Michel Salazar, pero ojo, me parece que ese pase en largo no sirvió. Córdoba. Valeria Echeverría. Ay, se jugó, se jugó la entrega. Martínez, 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 Martínez. ¡Un gol! ¡Un gol! ¡Sí, de Palestino! ¡De Palestino! Sube al cabello! Gol de Martínez, qué pujanza, qué concentración absoluta. Daritza Martínez 40 de allá del segundo tiempo. La lealtad, la precisión apareció a los 40. Daritza Martínez y el 1-3. Favorable para Palestino. ¿Tú por dónde? Por el on Light, pasión de hincha para todo Chile. Y los cinco continentes, Alejandro. Hace un rato te había dicho, eh, era de, de elogiar la salida desde el fondo de Everton cuando trataban de tocarla. Pero hay que saber cuándo tocar y hay que saber cuándo reventar. Ahí se equivocó la Valerie Echeverría tratando de buscar ahí alguna compañera. Hay mérito también en la presión que ejerció ahí Genesis Fonseca y con eso erró el pase Valerie Echeverría y Danitza Martínez. Ahí estaba sola para capitalizar en ese error. Arriba revuelto, ganancia de Danitza, pescadora en este caso, Yerko. Y se pone candente el encuentro acá en el estadio Arturo Rojas de los Nogales, de la comuna de Estación Central, buscando el segundo palestino, Martina Córdoba, provocando los nervios al elenco de merevera Ay, 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 va. la pelota que ya la tiene, pío, qué rasco, en, en su área. Vamos a ver si es que Palestino puede hacer, porque no, la gran Liverpool. Ojo, cuando va ahora Everton. Cargando Miranda, sale ágilmente. Pilla Carrasco. Todas arriba. Está pidiendo. El largo. Va a buscar Krishna Cabrera. Le cae a Genesis Fonseca. Esta es Achli urra Ay, ay, no alcanzó a llegar. Michel Salazar. Lo cierto es que va a haber. Saca de fondo. Favorable para el Everton de Millmar. Que gana por 3 a 1, Javi. Cuarto gol del encuentro. ¿Lo escuchaste dónde? Primero por Pasión de hincha desde donde prenden las chicas del tricolor. Podrá Palestino empatar, alcanzar a las chicas de Everton. Palestino 1, Everton 3. Somos Pasión de hincha acompañando el Campeonato Nacional Femenino 2019. Cuando ya la tienen su poder, Valeria Echeverría, 42 ya del segundo tiempo. Reiterales que gana. El Everton por 3 a 1 aquí en el estadio Los Nogales de la comuna Estación Central y cuidado que se equivocaba ahí voy lo tiene para lateral ofensivo favorable para Palestina Alejandro Sí, te decía, vamos a ver si es que Palestino puede hacer la gran Liverpool, que ya le ha hecho en un par de ocasiones remontar partidos cuando parece imposible. A Everton le llegó toda la inseguridad en la línea defensiva con esos errores. Y mérito también, como lo dije, a la presión alta que ejerció la delantera de Palestino ahí en el gol de Danisa Martínez. En este caso fue Genesis Fonseca la que había hecho esa presión. Pero nuevamente, Palestino cuando trata de mantener la pelota en medio campo está errando en algunos pases. Everton necesita sí o sí el cuarto para volver a tener esa calma y esa seguridad. Porque ya estamos próximos a los últimos cinco minutos de partido yerco danza gonzález lateral ofensivo favorable para el everton 43 ya del segundo tiempo y se apura el Everton porque lo quiere cerrar acá de manera majestuosa en el estadio los nogales otra compa vez bien ahí en el bloque posterior zona defensiva, el equipo de Claudio Quintiliani, esta es Martínez Danitza, se frena, se acomoda para tocar, por qué no, abrir la cancha más bien para Michel Salazar cargando Salazar, la marca que quiere poner Vane Maña Génesis Fonseca y muy bien Vane Maña en plena zona defensiva va a ir a presionar Fonseca hacia la defensora Josefa Moya otra compa vez el fútbol que lo comanda el cuadro de las ruleteras a través de la Connie González Fútbol que ya lo tiene el equipo Oricielo, por medio de González. Va a pasar rápidamente Trinidad Bernales. Muy bien, Carla Contreras. Contreras con Marcela Tolosa. Viene Tolosa. Ay, ay, ay. Viene el, el quite. Trinidad Bernales. Otra con Cabrera. 44 del segundo tiempo. Cohen, 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 Cohen. La cata Cohen y pie que rasco y del fondo espectacular, espectacular palestino para mandarla al lateral ofensivo favorable para la piña marinas. Y esto es lo que no puedes hacer contra un equipo como Everton. Le dieron el espacio necesario ahí a Bernales para mandar ese pase en profundidad buscando ahí a la cata Cohen. Achicó muy bien, hay que decirlo, Pía Carrasco, para dejar sin ángulo ahí a la número 9 de Everton. También mérito a la marcación que estaba haciendo michel Salazar y también Llanara Sobarso, acompañando ahí en defensa, porque cuando salió la arquera. Ojo. Cargando a Milenka, Paves, Pavés, Pavés, puede ser el cuarto. Viene Pavés para el Everton, dentro del área. El centro, Miranda y lo rozó. Bola. era el cuarto, era la cuarta Diana, del Everton. Minuto ya 45 del segundo tiempo. Cuando quiso colocar ahí el cabezazo Tamara Miranda y ya lo informa a la jueza central que van a haber dos minutos de adición, era para cabecear seco fuerte ahí al arco. Tamara Miranda quiso colocarla ahí, pero en vez de, de definir con Parietal, definió con la frente, por eso nomás se lo perdió la número 14 de Everton. Recordarles mañana que estaremos en el Estadio Nacional transmitiendo en formato radio, Universidad de Chile y también la Universidad Católica por la fecha 4 de la segunda rueda del fútbol femenino clásico universitario. Y el día lunes pase un FUTFEM de 20-22 horas con una invitada de lujo con Ada Cruz, ex delantera de la Roja Femenina de Colo Colo, de Santiago Morning, de Cobreloa y tantos otros de la Universidad de Chile para que se ve, que se quede siempre con pasión de hincha y el programa pasión fútbol cada lunes de 20 a 22 horas cuando aquella juega Cabrera el fútbol que lo comanda ya rápidamente con Tanza González ahí a presionar de manera alta era la propia pasa espinosa lateral defensivo para las árabes así es cuando ya de a poco Palestino trata de ir contra el ojo, obviamente, para buscar lo que sería el 3 a 2 y por qué no. El 3 a 3 le pasó la semana pasada contra Universidad Católica, pero Everton es un equipo más ofensivo que Católica. Va a marcar lo que hace Miranda. Jugar Miranda, Bernales, 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 sí, sí. Le pegó desviado y por eso llegó muy recto a la portería de pie Carrasco, quien ya revienta el largo para ir a buscar. Ahí, ¿por qué no? A la propia Marcela Deloso y también a Daniza Martínez. Cabezazo defensivo de paves Pavés. Genesis Fonseca. Ahí para re a recuperar Vane Maña a presionar de manera alta. Viene la delantera Fonseca, va a haber lateral defensivo para el equipo de Mario Vera. Así es, y hay que destacar ahí que en la jugada anterior de Everton, cuando pudo rematar ahí Bernales, la ejerció muy bien la marcación y a para hacer esa pantalla y obligar a que Bernales tratara de llegar primero a la pelota. Y por ende, el remate fue algo débil. Cuando, ojo. El remate de Marcela Tolosa es segurísima. La guardameta, Valerie Echeverría. Tenemos 46 ya del segundo tiempo, Alejandro. Así, es, ya estaba por terminar este compromiso porque se supone que es hasta los 47. Jugando Espinosa, siempre Tolosa. Pasó nomás Tolosa encarando a la rapidez de un auto de Fórmula 1. Viene Tolosa, el centro, sacó muy bien Martina Córdoba, Bania Maña. Y se va a quedar con el balón para sacarlo lateral ofensivo, favorable para las faisanas. Queda poquito, 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 así que elige tu jugadora favorita con el hashtag FoodFem. En PDH saludamos a Alejandra Flores, a Álvaro Ojeda, que envía cariños a nuestro querido amigo Yerko, a las Tinas y a Margarita Elizabeth Tolosa, que dice: Vamos, Marcelita Tolosa. Jugando Contreras, otra con Valentina Dazme, buscando la asociación con Fonseca. Martina Córdoba, la salida que la quiere hacer de manera rápida al equipo de Mario Vera, Circular central, otra ya para jugar con Coeri. pasa nomás, pide infracción, nada concede. Dayaret Ramírez, la ex volante del Boston College de Maipú, ahora pasa nomás Bernales, Bernales Miranda, posición de right. adelanto, decía Renata Videla, la asistente uno de este encuentro. La jugada que había elaborado Martina Córdoba y después el lujo que hizo ahí. Trinidad Bernales fue espectacular. Sacaba el partido Yerco. Culminó este pleito aquí en el Estadio Los Nogales de la comuna de Estación Central. Ganó 3 a 1 el equipo del Everton con doblete de Agustina Moya en los 30, 54 otro gol de Miranda en los 67 para el 3 a 0 y en los 85 Anitza Martínez producto de una buena presión alta ante la saga defensiva de las Evertonianas. Así es, fue un partido muy reñido en los primeros minutos, espectacular eh, el rendimiento de Everton Palestino que tiene que seguir corrigiendo todas sus falencias en la última línea, pero en sí eh, hay muchas cosas que tiene que corregir el elenco árabe, mientras que el elenco ruletero se tiene que quedar con todo lo bien que hizo en este partido hasta el gol de Palestino. De ahí después tuvo un par de falencias en defensa, en líneas generales Everton lo ganó merecidamente, muy buen triunfo. Del elenco Viña Marino, en este caso por 3 a 1 en la categoría sub-17. Hay que reiterar que Palestino lo ganó en la categoría adulta por 4 a 1 y antes de eso había jugado Palestino con Audax Italiano en la categoría sub-15. Con triunfo, cero, exacto, con triunfo de Palestino por gol de Maite Tapia. Y ahí hay un nombre en el que yo me quería detener: Maite Tapia. Es cierto, está bien que le dé minutos en la sub-15 pero me hace falta Maite Tapia en la Sub-17 de Palestino. Yo siento que si Maite Tapia estuviera en cancha en la Sub-17, tendrían más poder ofensivo. Lo vimos contra Cobresal en el complejo Amador Donoso hace un par de fechas atrás, cuando ahora van a hacer el Círculo de Honor, la jugadora que es correspondiente eh, por gesto de Fair Play, que se instauró hace un tiempo el, en sí, este gesto del Círculo de Honor por parte de la ANFP, ese Círculo de Honor. Pero lo cierto es que Palestino y Everton brindaron un partidazo, Javiera de la Peña. Así es, querido amigo Alejandro Sagredo, tú lo dijiste, el círculo de honor que fue impuesto fue justamente para ver eh, y generar cómo es lo que se vivió en cancha y cómo quedan emocionalmente las estudiantes luego de vivir estos partidos. Tú lo dijiste, fue un tremendo partido, palestino a reforzar su defensa, Everton, felicitaciones, porque fueron unas Gacelas que lo hicieron todo y lo dejaron. Todo en la cancha, así que felicitaciones para ella y felicitaciones también para las chicas de Palestino. Agradecemos también a quienes siguieron nuestra sintonía a través de nuestra plataforma Pasión de Hincha. Agradecemos pues, porque sin ustedes esto no sería posible, porque gracias a que existen ustedes es que queremos llevar lo mejor de este fútbol y este campeonato nacional femenino 2019. Desde la comuna de Estación Central, desde el Estadio de Los Nogales, agradecemos profundamente el que haya seguido nuestra sintonía. Muchas gracias. Sin olvidar que mañana tenemos un gran partido y un gran clásico, que es Universidad de Chile con... Universidad Católica. Exactamente. Alas, ¿a qué hora? Recuerda amigo. A eso de las 12.05 se va a estar más o menos iniciando con la transmisión desde el Estadio Nacional Julio Martínez Prada. Nos recuerden, esto es en formato radial por la página de Facebook de Pasión de Hincha. Ya lo saben, Universidad de Chile contra Universidad Católica por el Campeonato Femenino de Primera División. Cuando saludamos a Francisco Galleguillo que nos comenta que Krishna Cabrera es de Selección Femenina Sub-20. Sin duda, Krishna demostró que tiene que ser considerada, bueno, hay muchas jugadoras que uno puede decir fácilmente por lo que vea que en Cancha. Hay muchas jugadoras de las divisiones juveniles que pueden ser consideradas por la selección a futuro, tanto a nivel sub-17 como a nivel sub-20. Y es bueno que de a poco se vayan dando estas instancias para que los entrenadores de la selección tienen harta materia prima ahí para escoger la selección. No se pueden llamar a todas, es cierto, pero hay varias jugadoras que podrían ser llamadas. Hay mucha materia prima y eso bien lo dijiste y es algo que nosotros vivimos a diario todos los fines de semana a través de esta plataforma de pasión de INTA. Agradecemos a todos quienes siguieron nuestra sintonía y recuerda que el Amazonas en este momento está pasando un momento muy delicado. Como mundo necesitamos ponernos la mano en el corazón y permitir que nuevas generaciones también vivan la gran sintonía de poder respirar y vivir lo mejor de este fútbol y lo mejor de la vida en sí. Así que quiero hacer un llamado a que todo el mundo se ponga con una plantita y que comencemos a plantar oxígeno y amor para el mundo, porque recordemos que todo este daño lo hemos hecho y lo hemos provocado nosotros mismos. Así que a colocar el parche de la herida, comenzar a a completar nuestro mundo, nuestra nación de nuevos árboles. Tenemos que hacerlo, tenemos que ayudar a nuestro planeta. Recordemos que las nuevas generaciones merecen un sentido mejor. Con eso me quedo, amigo, quisieras dejar algunas impresiones de este encuentro, de lo que ha sido tu día. Desde la estación central, mi querida estación central. Uh, yo, yo creo que ya dije todo lo que podría haber dicho en realidad: de que Everton dominó en todas las líneas, que en el primer tiempo fue de más a menos y después de menos a más. Pero en sí, en líneas generales, Everton lo ganó merecidamente, fue mucho más eficaz, fue superior y en todas las líneas a un palestino que sigue pecando de impreciso, que sigue pecando de eh, psicológicamente y anímicamente. Yo diría que eso, ese es el problema que tiene el elenco de palestino a nivel sub-17. Acusa demasiado. El golpe tras los goles. Y por eso se desdibuja por completo la defensa y se desdibuja en sí todo el equipo. Por ende, destacan mucho más algunas individualidades como Yanara Sobarzo, como Michel Salazar, como Danitza Martínez. Así que eso es lo que tiene que trabajar el profe Quintilén en esta sub-17. Más el factor emocional y el factor psicológico que en sí lo futbolístico. Pero eso más que nada. El profe Mario Vera, felicitaciones con los planteles que tiene de Everton. Tanto adulto como sub-17 tiene... Muy buenos equipos, así que simplemente felicitarlo, nada más. Me encanta el análisis de nuestro querido amigo Alejandro Sagredo Serko Me gustaría rápidamente que me dijeran qué fue para ti tu gran jugadora del partido. Y a su nivel técnico, táctico, qué es lo que la diferencia del resto de las jugadoras. Bueno, eh. En Everton, la figura para mí del encuentro total fue, como lo reiteré en la transmisión, Agustina Moya por, anime. por lo que realizó, sus buenos goles, lo que aporta en zona ofensiva. Y también a nivel táctico, Everton se ve que está mucho más eh, comprometido. Se ve que también lleva muchos más años que, la, que el propio palestino en la categoría femenina sub-17, haciendo grandes cosas a, a, a gran nivel cada año que va pasando. Y, Alejandro y con un mismo entrenador, como lo es Marevera. Así es, bueno, Yerko, ahí a raíz de tu comentario quería mandarle un saludo a un dibujo animado que yo veía harto eh, cuando niño, el gallo Claudio. Así que simplemente eso. Y bueno, ya yo creo que lo dijimos todo respecto a este partido, tanto en la categoría adulta como en la sub 17, también al partido de Palestino con Audax de la sub 15. Así que. Simplemente yo creo que ya sería momento de ir eh, cerrando de transmisiones. Ya mañana ustedes van a estar con el partido de Universidad de Chile con Universidad Católica en el Clásico Universitario Femenino. Formato radial la transmisión de Pasión de hincha. Así que desde ya yo a ustedes les deseo todo el éxito. Yo voy a estar eh, también laborando así que con mis colegas de Radio Pajarito, voy a estar cubriendo el partido de Maipú Unidos con Unión Casablanca por la liguilla de permanencia en el Grupo 1 de la Tercera División B. Así que desde ya... Eh, les dejamos todas estas invitaciones para que vayan sintonizando. Hay harto fútbol en la jornada dominical, a diferencia de día. No hubo tantos partidos en sí en la jornada sabatina, pero mañana va a haber harto. Así que desde ya, eh, de la, desde el estadio Los Nogales de. La de Estación Central, vamos cerrando transmisión. Y recuerden seguir en Instagram la página de Amuf Chile, la Asociación de Medios del Fútbol Femenino de Chile, que se creó hace poco. Tiene muchas páginas. Está, estamos nosotros mismos, Pasión Food Fem, está Tribuna Food Fem, está Food News, está Revista Food Fem, está de Taco, está de todos los medios. Así que hay mucha cobertura y se están uniendo ahí mediante Amuf Chile en Instagram para que los vayan siguiendo. Así que a nombre de Jerko senkovich a nombre de Javiera de la Peña, a nombre de Coca Estadela, se despide Alejandro Sagredo. Muchas gracias y hasta hasta la próxima.